Vale, buenas tardes a todos. Hola. Muy buenas. Ya nos vamos añadiendo los entrenadores ayudantes que vamos a estar en la charla. Bueno, que van a estar en la charla, evidentemente. Yo solo voy a estar de moderador. Buenas tardes, Javi. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Javi, Javi, ¿cómo estás ahí? No se te ve, tío. Porque aparece esto, no sé por qué. A ver. Espera un momento, ¿eh? Lo que ahora voy a aparecer. Ahora. Ahora sí. Vale, y ahora sí está Diego. No se me ve, pero no sé por qué, la verdad. ¿La cámara la tienes activada? Sí. Bueno. Uf, no sé yo. Ay, qué poca luz. A ver. Si no, lo típico, ¿no? Fuera y dentro, que eso funciona siempre. Puede ser, porque... Si no, también, Diego, dime. No sé si tiene varias opciones de cámara tu ordenador, pero a veces lo que pasa es que selecciona una cámara, la cual luego no está activa. No sé, pero ya te digo, no toqué nada con respecto a por la mañana. Vale, espera, que si no te quito y te vuelvo a poner ya. Vale. Vale, bueno, ya son las 7, vamos a esperar un minuto a que se una más gente. Javi también, ¿no? ¿Qué? También desapareció Javi, por lo menos en mi... Sí, pero solo de imagen, o sea, sigue de panelista. Estoy aquí. Ah, vale. Aprovecho para abrir la ventana. Estoy aquí. Seguimos igual, ¿no? Sí, seguimos igual. Joder. Vas a ser el entrenador fantasma, Diego. Quita el calcetín que tienes ahí, que te está tapando la cámara. Espera, que voy a probar por aquí en la configuración, a ver, poner otros parámetros, pero... Nosotros ya sabíamos que no quería salir, pero no lo tomábamos literal. Es que soy muy tímido. No entiendo. Vale, bueno, si sigue añadiendo gente, vamos a esperar un minuto más. A ver si Diego también recupera su cámara. Y en cuanto la tenga, empezamos. Sin presión, ¿eh, Diego? Sí, no, ninguna. Pero ya te digo, no encuentro la solución, no sé por qué. Sal y entra en la conversación otra vez. Sí, si no, eso, salte del zoom. Vale, totalmente. Cierra el zoom del todo, sí. Vale. Ahora nos podemos ir todos y que vuelva él solo. Estaría muy bien. ¿Qué decimos? ¿Das la charla tú y ya está? Hacemos lo del micro, ¿no? ¿Lo de activar el micro para hablar o qué? Sí. Vale. Sí, de hecho, Javi ya se lo tomó a la rajatabla y ya nos quita el micro. Estoy insultando a usted. Chamo, ahora sacamos la cámara también, ¿verdad? Mientras hablas tú. No hace falta. Es decir, ¿no? Ya está. Todo el mundo que está espectador ya os ha visto. No hace falta. Sí, lo sé. Vale, ahora ya volvió Diego, así que vamos a empezar en cuanto entre. Vídeo iniciado, pero nada, tío. Bueno, no pasa nada. La gente que te conozca, que te ponga una pegatina ahí y así ya te identifica. Voy a probar con el portátil, a ver. Vale. Ahora ya no salgas de esta, que lo dejamos iniciado. Y si el otro va, pues también probamos, ¿vale? Vale. Te va a poner María. Vale. Mientras tanto, voy presentando. Buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, hoy tenemos coloquio de entrenadores ayudantes FEP. Y, bueno... Voy a ir en orden. Bueno, no sé qué orden vais a tener en vuestras pantallas, pero al menos sigo mi orden para presentar, ¿vale? En primer lugar, Gloria Estopa, entrenadora ayudante de Barça Femenino. Hola, Gloria. Javi Laplana, ayudante de Valencia Basket ACB. Nacho Juan,
ayudante de Zaragoza en ACB. Sandra Prieto, entrenadora ayudante en el Liga 2 de Uniferrol. Pedro y Diego, entrenadores en Marín, Peixe Galego de Leboro. Hola. Y Iago Castro y Javi Muñoz, ayudantes en el Leboro del Breogán. Vale, un poco la idea que vamos a tener durante toda la charla de hoy va a ser dividirla por bloques. Nuestra idea es tener tres bloques, pero bueno, como a lo mejor nos pasamos de tiempo, pues los que nos dé tiempo. Lo que haremos será debatir. Yo voy a proponer el tema como moderador, todo el mundo va un poco a debatir y dar su opinión respecto al tema. Y una vez acabemos cada bloque, lo que vamos a hacer es que todos los que estéis espectadores preguntéis en el apartado de preguntas y respuestas a cualquiera de los entrenadores o entrenadoras, o en general, dejar la pregunta en el aire y ellos os responderán. Después pasaremos al siguiente bloque y así con cada bloque. Supongo que nos dará tiempo a responder a todas las preguntas antes de pasar al siguiente bloque, pero bueno, si no, las dejaríamos para después. Dicho esto, empezamos. Yo a partir de ahora soy moderador, simplemente propongo los temas y escucháis de verdad a la gente que sabe, que la tengo aquí a mi alrededor. Lo primero que quería que esta gente debatiese es un poco la participación del entrenador ayudante en los entrenamientos y cómo y cuándo se trabajan, pues, los entrenamientos específicos con jugadores o los entrenos un poco menos, por decirlo así, competitivos, es decir, las partes más específicas de los entrenos. Ahora es cuando alguien se anima a empezar a hablar y ya me callo yo y empiezan a dar su opinión. Venga, pues me arranco yo. Yo quería empezar con una reflexión pequeña cuando propusisteis el tema, ¿no?, de la participación del ayudante en los entrenamientos, de los específicos. Antes de todo, yo en mi cabeza me pregunté, ¿y qué es ser ayudante? ¿Y cómo ve la gente el ser ayudante? Y yo creo que hay dos palabras muy importantes en esto, que es la lealtad y el trabajo. Un ayudante tiene que ser leal a su primer entrenador y tiene que ser una persona muy curranta. Esto sobra decirlo, porque creo que en el baloncesto el que no trabaje, pues no pinta nada, ¿no? Esto es un mundo de trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante la cooperación, que el entrenador ayudante y el entrenador principal se entiendan y cooperen juntos es fundamental para que el equipo funcione bien. Cuando digo trabajo y ser real, quiero decir que el entrenador principal muestra unas ideas, ¿no?, que luego tú aportas más, modificamos juntos, pero que llega con unas ideas a las que tú tienes que aferrarte. Y si no crees en esas ideas, va a ser muy difícil ayudar. Además, tenemos que darnos cuenta de que, aunque el ayudante sufra en los partidos, viva las derrotas porque son su equipo, el entrenador principal está sometido a una presión mucho más grande y esto es una realidad. Los medios, las cámaras, los periódicos cuando se habla en el prepartido, las cámaras que te entrevistan en el postpartido, todo es una presión a mayores. Y ahí tienes que estar tú siempre, durante el partido, cuando el entrenador está bombardeado de ideas, de sensaciones, de estímulos que vienen por todas partes, tú tienes que mostrar esa calma y tienes que estar ahí aportando detrás, ¿no? Entonces, creo que por aquí podría empezar esta conversación en cómo participamos en los entrenamientos a partir de nuestra lealtad, de nuestro trabajo y de la cooperación con el entrenador. Y yo, pues brevemente, os introduzco. Mi situación en Ferrol es especial porque, bueno, yo trabajo con alguien que es mi amigo y eso es siempre lo hace más fácil. Yo trabajo por las mañanas, con lo cual yo los entrenamientos de la mañana no estoy y aprovechamos los entrenamientos de por la tarde para hacer muchas veces estos trabajos específicos con las jugadoras. Yo me encargo de la parte del calentamiento y luego en las partes principales pues siempre tengo una función dependiendo del día. Pero la parte que me corresponde siempre, que es la del inicio, siempre va en consonancia con lo que viene después y siempre trabajando los puntos débiles de las jugadoras, porque no lo podemos hacer por la mañana, porque yo no estoy por la mañana. Entonces, ahí Lino sería el que se encarga y la preparadora física y un poquito eso. Así que abro este hilo para que ellos ahora continúen.
Bueno, pues nada, sigo yo. A ver, yo comparto totalmente lo que comenta Sandra, ¿vale? Y aparte de este tema que creo que seguro que va a salir y vais a comentar de qué características tiene el entrenador ayudante, todo esto que se supone de la lealtad, la fidelidad, el saber qué quiere de ti el primer entrenador. A ver, yo creo que yo sabía que Sandra, bueno, tiene este contexto, ¿no? Que trabajas en una escuela y conozco un poco a Javi Vilaplana y, bueno, sé que estás a full ahí. Entonces, yo desconozco la realidad de los demás. Sí que os puedo decir que aparte de estas funciones que dice Sandra, cada uno estamos en un contexto porque en mi caso, por ejemplo, bueno, no tengo la suerte de ganarme el pan hoy en día con esto. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy en el cole todo el día y luego te vas a entrenar. Entonces, yo me dedico cuerpo y alma a ayudar a Isaac Fernández, pero, por ejemplo, y no sé, Javi, discúlpame, me comparo contigo porque sé lo que tú haces. Ostras, yo no tengo tantas horas como Javi para estar al servicio del equipo y del primer entrenador. Yo creo que el contexto de cada uno también es algo importante, ¿no? Porque yo me puedo considerar igual de profesional que Javi, que vive de esto, pero en el sentido de dedicación, las máximas horas que puedo, pero no me gano la vida en este momento. Entonces, claro, el contexto de cada uno imagino que es diferente, ¿no, Javi? No sé si quieres dar tú ahora paso. Sí. Bueno, yo creo que algo que has dicho tú, ¿no? Que es muy chulo, que es no somos profesionales o somos más profesionales por ganarnos la vida, sino por la dedicación que tenemos. Y yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que decidamos ser profesionales por nuestra motivación de darlo todo. Lo que tengamos, si es más tiempo, si es menos tiempo, el que podamos. Pero que esa profesionalidad venga por un tema de dedicación y de amor propio hacia nuestro oficio, más que si viene recompensado económicamente, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje muy chulo que has dado y quiero reforzarlo. Por ejemplo, en mi caso, pues bueno, yo tengo mucha suerte de, pues bueno, no solo de trabajar en el club de mi ciudad, sino de trabajar con un staff que es maravilloso, que es un poco lo que decía Sandra. Para mí es muy cómodo trabajar como lo hacemos, ¿no? Sí que es cierto que, ya yendo un poco más al tópico de lo que estamos hablando, yo en la pista no hago mucho como cuarto entrenador. Pero no por nada, sino porque es que llevamos un ritmo de partidos tremendo. Entonces, mi responsabilidad es la de hacer todo el análisis de vídeo para pasárselo a mis compañeros. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer, ¿no? Es mi mayor responsabilidad. Si eso lo tengo hecho, puedo ayudar en la pista, ¿no? Y Jaume siempre me va a dejar un espacio para ayudar en pista con el equipo. A nivel de lo que yo os puedo contar, lo que sí que hago mucho es trabajar de forma individual con los jugadores que están lesionados, de la mano del readaptador, y con los jugadores que no están convocados o que no viajan. Y a su vez, pues bueno, hago ciertos trabajos individuales de pick and roll con Guillem Vives. Pero si queréis, para contaros un poco la realidad de cómo sería un equipo que compagina dos categorías, ¿no? O dos competiciones diferentes, ¿cómo se usan a los ayudantes, ¿no? Yo creo que esto depende del primer entrenador. Si tú tienes un primer entrenador que te da mucha libertad para que tú puedas asumir peso en el entrenamiento, pues bueno, te tienes que adaptar y hacerlo lo mejor posible. Pero puede ser que el entrenador que esté no te dé ningún tipo de cancha, ¿no? Y también nos tenemos que adaptar y ser buenos en eso. ¿Qué sucede? Que Jaume, por su forma de ser y por su forma de entender lo que es ser entrenador ayudante, él le da mucha importancia a las dos figuras de Juan y de Borja, ¿no? Entonces ellos pues llevan una serie de ejercicios, llevan una serie de dinámicas, se encargan de unas cosas, dependiendo del partido uno lleva más el peso de toda la preparación, luego el otro llevará más el tema del post. Bueno, yo creo que vivo en un ecosistema, ¿no? Que es el ideal y el soñado por todos, que es que el primero valora a todo el mundo, ¿no? No solo al cuarto entrenador, sino valora también lo que pueda decir el utillero. Y bueno, pues eso viene mucho dado de la gran persona con la que tengo yo suerte de trabajar. Pero bueno, me imagino que a lo mejor pues, vosotros vivís otras realidades, ¿no? En la que, pues, yo qué sé, no, a lo mejor la relación personal no es tan buena, o el primero tiene una forma de ser que prefiere llevar más el entrenamiento,
o los medios son los que son no podemos tener cuatro ayudantes, sino que tenemos solo uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que os he intentado trasladar un poco esa filosofía que nosotros tenemos como staff y un poco nuestra realidad, que veáis que es bastante importante el peso del ayudante dentro de nuestro staff. Bueno, Perdona, Javi, si me permites, quería seguir de Javi Vilaplana, porque bueno, me siento un poco identificado porque nuestra situación, aunque estamos a un nivel diferente, ellos son Euroliga y nosotros jugamos la Champions, estamos en un contexto similar de doble competición, compaginando con Europa, ¿no? Somos un cuerpo técnico en total, claro, de tres entrenadores ayudantes y un entrenador jefe, que es Porfirio Fisac. Y es muy importante esto del entrenador ayudante, porque es algo que nos ha es un concepto que nos insiste mucho Porfi, sobre todo a mí, que ha sido mi primer año, y es que soy entrenador ayudante, no soy un asistente, no soy una persona ajena al equipo. Es decir, estoy allí para ayudar, para suponer un soporte. Entonces, concibo la imagen del entrenador ayudante en un entrenamiento como una herramienta que dinamiza para optimizar, porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho que trabajar. Entonces, esta doble competición realmente nos hace que tengamos que ayudar de cualquier manera posible. Si es llevar el marcador, es llevar el marcador. Si es hacer el quinteto, previamente es hacer el quinteto, o los equipos de 3x3 o los equipos de 4x4. Es hacer una tarea de calentamiento, que se puede enfrentar más a ello Manuel, y le intento dar soporte a Manuel Peña, pues le intento ayudar. Tengo que ayudar a Sergio Lamúa, que es quizá el entrenador ayudante que coordina todo el cuerpo técnico, pues le ayudo de cualquier manera posible. O en nuestro caso es muy importante el caso de la traducción, porque nuestro primer entrenador, aunque ha mejorado mucho e insiste mucho en el aprendizaje del inglés, pues aún le cuesta. Y él, que le gusta mucho los ejercicios y las tareas a toda pista, es difícil, aunque Manuel haga muchos esfuerzos de traducir para todos, pues es difícil que pueda llegar a todos. Pues yo tengo la responsabilidad de que el jugador que está en la otra punta le tenga que llegar. Y por otro lado, por intentar puntualizar y no extenderme demasiado, nosotros pues bueno, vivimos una realidad muy bonita, que es que tenemos un gran apoyo de jugadores jóvenes. Y como he estado vinculado a la cantera en el pasado, y por fin me hace un poco responsable de todo lo que hacen los jóvenes en el entrenamiento, lo que soy es su mano derecha para todo. Tengo que regular desde sus entradas hasta sus salidas, si lo entienden o no lo entienden, porque no es el entrenador no puede gestionar ni se tiene que acordar de que el chaval joven que ha venido hace una semana se sabe este sistema o no. Para eso tengo que estar yo, ¿no? Y es un input que quería añadir simplemente para contextualizar, ¿no?, nuestra situación. Pero mi realidad es muy parecida a la de Javi. Lo primero es lo primero. Mi trabajo prioritario es el de vídeo. Pero después, en el entrenamiento, es ser ese anclaje para que todo se dinamice lo máximo posible y perder el menos tiempo posible, ¿no? Y bueno, simplemente para terminar, en mi caso, además del vídeo, donde más responsabilidad tengo es en el trabajo individual, en las sesiones específicas y en las rutinas, que luego comentaré un poco en qué consisten cuando hablemos un poco más de este tema. Bueno, yo, para intentar pues poner mi granito de arena con respecto a lo que habéis dicho todos, yo creo que hay dos palabras que son fundamentales, ¿no?, que las habéis dicho. Una es el ecosistema en el que nos movemos, porque evidentemente cada club y cada entrenador somos totalmente distintos y cada uno tiene su manera de hacer, ¿no? Yo creo que al final eso es un poco lo que marca todo, desde el club hasta el entrenador, ¿no? El club primero apuesta por un entrenador de una filosofía concreta, la que sea X, y a partir de ahí pues ese entrenador pues marca todo lo demás. Yo, desde la experiencia que tengo, pues he trabajado con entrenadores pues que he tenido la suerte, igual que Nacho o que Javi, de que han delegado pues muchísimo en mi figura. Pues por ejemplo, en el caso de Paco, ya pues algo quizás ya llevado hasta el extremo, porque prácticamente pues pensamos prácticamente igual con respecto a muchas cosas del baloncesto y de cómo desarrollar pues los entrenamientos, los partidos, las charlas previas, etcétera, etcétera. Y al final yo creo que hay otra cosa que define todo también, que es que nosotros mismos estamos viviendo pues en ecosistemas diferentes. Pues hay gente pues eso, que está en Euroliga, hay gente que está siendo ayudante en el Deporo, hay gente que está teniendo su primera experiencia como ayudante en una liga profesional. Y al final yo creo que todo lo tiene que marcar, que a mí una cosa que me gusta mucho que ha dicho Gloria, y es que
que la profesionalización no depende de un salario que te den. Entrenar para mí es un oficio, y es un oficio que tú lo llevas desde pequeño. Pues primero empiezas a jugar hasta una determinada edad donde dejas de hacerlo, y a partir de ahí pues te conviertes en entrenador y vas pasando las etapas pues que tienes que ir pasando, ¿no? Y aquí me gustaría pues hacer una reflexión con respecto un poco a qué os pasará en un futuro, esperemos con un futuro próximo, que es el ecosistema en el que pueden vivir, pues, por ejemplo, entrenadores como yo, ¿no? O como puede ser a entrenadores que habéis mencionado y que son amigos, como es el caso de Sergio Lamúa o de Borja Comengue, ¿no? Que han sido, pues, entrenadores que han sido primeros entrenadores ya y que ahora, pues, tienen una función de ser entrenador ayudante. Y yo creo que esa es una parte fundamental enlazando un poco, pues, con lo que decía Sandra también, que el primer entrenador, pues, vive de una manera diferente en los partidos. Pero os puedo asegurar que la gente que hemos sido primeros entrenadores y hemos vuelto a ser entrenadores ayudantes, ese nivel de empatía yo creo que es más que necesario para saber dónde está cada uno. Y bueno, me gustaría dejarlo como una reflexión porque creo que sí que es importante, sobre todo a la hora de poder desarrollar un trabajo con el entrenador que sea. Vale, Yago, cuéntanos un poco, incluso dentro del propio cuerpo técnico de Breo, ¿no? Pues un poco las diferencias y similitudes que tengáis y el trabajo que hagáis. Nosotros no tenemos, somos dos entrenadores ayudantes que estamos aquí además, y que bueno, yo tengo mucha suerte y me gusta lo que decía Sandra, que al final es muy bonito y yo creo que es muy positivo trabajar con gente con la que consideras amigo, ¿no? O que tienes una confianza más allá porque tienes una relación más allá de lo que es estrictamente profesional, y eso es muy bueno. Yo me gustaría puntualizar una cosa, que yo creo que, antes de nada, nuestra máxima lealtad es al equipo, no es a nuestro entrenador. Con esto no quiero decir, no me interpretéis que haya que pisarle a nadie la cabeza, ni muchísimo menos, me explico, sino que yo creo que nuestra lealtad y yo creo que nuestro trabajo es estar obligados a decirle al primer entrenador todo aquello que se nos pase por la cabeza que creo que pueda ayudar al equipo, sea o no, o vaya o no en la dirección en la que va el entrenador. O sea, yo creo que esa es nuestra principal obligación. Y, por ejemplo, a mí este año, Epi fue de las primeras cosas que me dijo. Digo, tú estás obligado a decirme todo aquello que se te pase por la cabeza y que creas que pueda ayudar. Todo. O sea, yo creo que al final estamos para ayudar a los jugadores y al equipo. Y si luego nuestras ideas concuerdan, pues es fantástico. Pero ahí es muy importante que al final cada uno nos conozcamos primero a nosotros mismos y seamos capaces de reflexionar y decir, bueno, pues yo veo las cosas de esta manera y a partir de aquí, pues yo intento ayudar a lo máximo, a lo que pueda, a lo que me pidan, o dentro de mi realidad o de mi rol, que como decía Gloria, pues es muy diferente en el caso del Barça o en el caso de Sandra, que por las mañanas no puede estar, o en el caso de Javi o de Nacho, que juegan dos competiciones. Entonces, bueno, yo creo que es eso, que primero, antes de nada, nuestra lealtad es al equipo. Y después, evidentemente, tenemos que ser una piña e ir todos en la misma dirección. Así que, bueno, no sé si Samu te ha contestado más o menos. Nosotros lo que hacemos en Lugo pues es un poco... Bueno, Javi os lo puede contar mejor que yo, pero un poco nos intentamos distribuir el trabajo y yo en ese sentido he tenido mucha suerte, quizás también porque seamos tres, o de que mi trabajo, por ejemplo, en pista pues es bueno, prácticamente igual que el que pueda tener Javi, o evidentemente Epi es el que lleva la voz cantante en los entrenos. Luego tenemos nuestras responsabilidades a nivel de scouting, a nivel de vídeo, y tenemos responsabilidades con el trabajo específico de los jugadores. Yo en especial me dedico a los exteriores, y bueno, tenemos una particularidad que seguramente que venga definida por la experiencia de Epi o por cómo a Epi le gusta gestionar un poco el tema, y poco más te puedo contar. Seguro que ellos saben más que yo de esto. Bueno, para puntualizar un poco más lo de Yago, si me lo permitís, y si me lo permite Yago también, bueno, yo creo que depende también mucho, pues un poco lo que os decía antes, ¿no? De cómo quiere trabajar cada entrenador cada cosa. O sea, aquí pues sabéis que hay pues muchas ideas, muchas ingredientes para intentar hacer pues la fórmula mágica y la pócima mágica para que todo funcione, ¿no? Para que al final lo que queremos es que el equipo funcione, que juegue bien y que podamos ganar los máximos partidos posibles. Entonces, pues bueno, cada entrenador pues tiene una manera de hacer las cosas,
y cada entrenador pues marca una serie de pautas, ¿no? Pues antes comentaba pues Javi que a lo mejor pues él se centra más en temas de vídeo, a lo mejor te puedes centrar más en entrenadores que prefieren pues tener a un solo entrenador que se dedique a hacer todo el vídeo del equipo. Hay otros entrenadores que prefieren hacer que un solo entrenador se dedique solo a la defensa o que se dedique solo al ataque. Bueno, yo creo que depende un poco de cada entrenador, ¿no? De cada entrenador jefe, que lo que hace pues es pues eso, pues, dividir el trabajo de lo que quiere de cada uno de los componentes del staff, ¿no? Y claro, en función de cómo el staff sea de grande y cómo quieras que se pueda implicar en él, pues más todavía, ¿no? Antiguamente, pues bueno, yo que soy un poco más mayor que vosotros, pues lógicamente esto ha cambiado mucho, ¿no? Y antes, pues el entrenador ayudante también dependía de un poco del propio entrenador, pero se limitaba pues a situaciones mucho más concretas, ¿no? Y hoy en día, pues yo creo que hay un abanico mucho más amplio para poder hacer las cosas. Sí, incluso ahora me gustaría dar paso a Pedro y a Diego, ¿no? Para comentar un poco, por ejemplo, la situación diferente que tuvieron ellos, ¿no? Es decir, empezar el año de los dos siendo ayudantes, ahora a mitad de año, pues coger el equipo, bueno, comentarnos un poco también esa situación. Sí, si quieres, empiezo yo, Diego, ¿te parece? Sí, sin problema. Vale. Los dos. Nada, pues nuestra situación fue diferente, pero también porque yo creo que Marín es un club diferente, ¿no? Al final, estás en una categoría profesional, estás en una liga muy profesional, que está del foro, pero es un club, pues es un club de pueblo, un club de familia, que es un club pequeño, que el padre del infantil es el que lleva pues el tema es el médico del equipo encima, el fisio es también un amigo de un amigo. Al final es un club pequeño en una liga muy grande. Entonces al final, pues este año encima teníamos una situación diferente también, que era que nuestro principal entrenador, al principio del entrenador, pues no podía dedicarle el 100% del tiempo porque tenía otro trabajo, tenía dos meses muy pequeño, bueno, una serie de situaciones que nos hicieron a Diego y a mí, más a Diego que a mí, claro, pues a tomar las riendas del equipo poco a poco durante el año, porque eso, porque cada vez menos podía aparecer menos y tienes que acelerar todo lo que iba a ir pasando durante el año, se tuvo que ir acelerando, ¿no? Encima tienes el hándicap de que tienes un equipo rookie, que la liga es una liga muy profesional, que pues que llegas a la gente a la que llegas, entonces adaptarte a eso todo, aún encima, con los hándicaps de, bueno, la temporada va cambiando durante el año, por lo que sea, pues hombre, es un club distinto. Al final nuestra realidad, no, lo principal no era ver cómo nos dividíamos los entrenamientos, podríamos decir, la realidad, no era lo más importante, había pues situaciones pues que a ver si teníamos 10 para entrenar el viernes para preparar el partido, eso era importante, o ver si este fin de semana podíamos viajar todos porque entrábamos para viajar, pues eso era la hostia, si podíamos viajar todos era tremendo. Entonces al final la realidad nuestra, dentro de que el baloncesto es importantísimo, digamos que igual estaba a la par con otras cosas que no son baloncesto, porque al final si no la realidad de nuestro equipo era distinta, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, bueno, como dice Pedro, nuestra situación es, no sé si especial, pero seguro que diferente a otros casos. Por ponernos en el nivel en el que jugamos nosotros no tenemos una estructura como pueda tener el Brogan, por ejemplo, ya que estáis Javi y Yago aquí, a todos los niveles, ya no solo a nivel de presupuestario, pues a nivel de disponibilidad de cancha seguramente estemos mucho más limitados, bueno, toda una serie de cosas que nos hacen ser un club, pues eso, diferente. A nivel de nuestro trabajo, como dijo Pedro, pues bueno, con el paso del año las responsabilidades fueron creciendo por las circunstancias de Javi y bueno, un poco todo por las circunstancias del club. Había que estar para un roto y para un descosido, pues ya no solo a nivel de pista diario o a nivel de pista en el día del partido, pues que a lo mejor no hay aguas y hay que avisar y llamar y pedir las aguas. Y coño, que hay un jugador que no tiene ropa para jugar, pues hay que moverse y tenemos que encontrar esa ropa para jugar, porque si no, este tío no puede jugar. Entonces, era una situación un poco peculiar, el tema de los viajes, gestionar, pues, tema de documentaciones, fichas, viajábamos, este año viajábamos tres a la gran mayoría de los sitios, Pedro, yo y Javi, pero en años anteriores viajábamos Javi y yo solamente, no había nadie más, eran 8 jugadores, 9 jugadores, 10 jugadores y 2 entrenadores que tienen que encargarse de absolutamente todo. Entonces, eres un compañero de vida, más que un ayudante de baloncesto.
casi, casi. Pero bueno, también por otro lado tiene cosas buenas. Es decir, nosotros teníamos mucha autonomía a la hora de trabajar, Javi nos daba mucha confianza en ese sentido, mucha manga ancha a la hora de, bueno, pues vamos a trabajar esto con este jugador específico sin ningún problema. Adelante, si vosotros creéis que esto va a ayudar a que crezca el equipo, en ese sentido sí que esa peculiaridad era algo muy positivo. Era muy positivo. Y luego a la hora de, bueno, pues cuando cogimos el equipo entre los dos, pues también hubo cosas buenas. Es decir, te sientes muy arropado porque todo el mundo que está alrededor del club sabe de la situación que tiene ese club. Y el marrón, entre comillas, no es un marrón, es una oportunidad fantástica haber cogido el equipo, pero bueno, te sientes muy arropado, la plantilla era rookie, sí, pero también sabe que tienes muchas ganas, teníamos muchas ganas, entonces fue relativamente sencillo el paso, relativamente sencillo. Con todo lo que el club tiene, fue relativamente sencillo y cómodo, vamos. Vale, también me gustaría que hablarais un poco ya del propio entrenamiento en sí. Es decir, si intervenís en pista, sea en el entrenamiento pues más de 5x5, en el entreno específico, un poco que nos contéis en qué intervenís y cómo lo veis o cómo lo veríais. Es decir, cómo os gustaría que fuese. No solo vuestra realidad, a lo mejor lo que veríais que tendría que ser. No sé si alguien quiere empezar. Si quieres ya, sí, dale, ya arranco. En nuestro caso, por ejemplo, cuando todavía estábamos con Javi, cuando éramos ayudantes los dos, bueno, nos encargábamos nosotros de los entrenamientos específicos. Dentro de esos entrenamientos específicos, la autonomía que nos daba Javi nos permitía pues irnos cambiando roles, cambiando grupos, cambiando jugadores e irles añadiendo siempre de manera coordinada, por supuesto, entre nosotros dos, pues aspectos a mejorar, aspectos a trabajar o ciertas situaciones que podían ayudar al equipo, ya no solo a la mejora individual del jugador como tal, sino que ese crecimiento individual ayudase o redundase en la mejora del equipo. Luego, a la hora del entreno de equipo, digamos, de pista, de 5 contra 5, de juego real, teníamos ciertas responsabilidades a la hora de calentar, bueno, activación del grupo y demás. Y después, ahí sí que Javi sí que le gustaba mucho llevar el entrenamiento. Había que echarle una mano, pues eso, pues en temas de traducción, como decía Nacho, que no es que no controle, se atreve menos de lo que controla, pero bueno. Y bueno, un poquito pues tener todo listo y preparado para que el entreno no pierda ni un instante por cosas que tengan que ver con nosotros. Es decir, no puede faltar absolutamente ningún implemento que se va a utilizar, todo tiene que estar colocado porque disponemos de poco tiempo, por las tardes teníamos una hora y cuarto para entrenar y no se podía perder absolutamente nada. Y bueno, un poquito esa era nuestra realidad este año. Sí, yo podría decir que... Bueno. Ah, perdón, Javi, habla todo. No, dale, Pedro. Pues eso es un momento. Nada, yo te podría decir que mi situación como varió un poco durante el año porque pasé de, pues eso, a participar algo menos en lo que es la pista a que cuando Diego se quedó con el equipo, pues a participar un poco más. Al principio del año igual mi función era más, pues eso, que no hubiera problemas con llevar el marcador o que un jugador tiene que vendarse antes, dar una mano lo que haga falta, un jugador está lesionado, pues hacer la parte de fuera de pista con él para que así esté preparado para cuando toque hacer 5x5, ir a más a temas de déficit a un jugador, echarles una mano, y durante el año, pues eso fue cambiando, pues sobre todo cuando llegó más Diego, o cuando Javi ya vio venir que su etapa iba a acabar y nos fue dando cada vez un poquito más de cancha. Entonces ahí, pues, mi papel fue, pues, no diría que creciendo, pero sí diferente, porque al final siempre hacía cosas, pero las cosas van cambiando, y nada, pues eso. Al final, la mayor variante fue participar más, aparte de por las mañanas, que entrenábamos específico, que eso no varió en ningún momento del año, que fue siempre igual. Fue pues que en cuanto que Javi deja el equipo y entra Diego, pues mi participación, el 5x5, para que Diego pueda dirigir y yo tener que traducir, bueno, como puedes, a todos los jugadores, echarles una mano. Aparte, bueno, nosotros hacemos un equipo pequeño, durante el año varió mucho nuestro roster, porque gente se va, gente viene. Hay una oportunidad en el mercado, hay que intentar, pues, entonces al final tienes que estar detrás de todos los jugadores, explicarle que este sistema es para este, que este sistema no vale para ti, que este sistema utilizamos en este momento del partido, que creemos que podemos sacarles
pues entonces al final durante el año pocos entrenos hubo que repitiésemos cosas, porque cada vez teníamos que ir añadiendo cosas nuevas o metiendo gente de nueva o cambiando posiciones a jugadores porque en el 4 teníamos problemas, entonces teníamos que tirar de un 3, meterlo al 4, enseñarle sistemas de nuevo. Entonces al final eso todo es la función que yo más hacía durante el año. Bueno, nosotros en nuestro caso, pues un poco lo que antes dijo Yago, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que Epi pues viniera a Lugo, de que él, yo creo que también por su condición de haber estado muchos años de ayudante, pues tiene esa empatía de la que os hablaba antes, y sobre todo yo creo que pues no por volver a decir lo mismo, pero yo creo que el contexto y el ecosistema en el que te mueves es el que marca todo, ¿no? Entonces Epi, por ejemplo, pues marcó pues que Yago, en este caso, como os dijo antes, pues iba a llevar a los jugadores exteriores y yo iba a llevar a los jugadores interiores, aunque después yo siempre le he pedido a Yago consejo para que me enseñara cosas nuevas, pero sí que es verdad que ha sido un poco pues la rutina o la pauta que hemos seguido durante el año, ¿no? Después, en el día a día, pues yo creo que pues libertad total para poder intervenir, para poder para poder entrenar al equipo, en definitiva. Evidentemente, pues el peso del entrenamiento del 5 contra 5 pues lo llevaba Epi, pero con una total implicación por parte de los dos, yo creo. Por lo menos yo me sentí así durante el año y yo creo que Yago también. Yo creo que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Depende mucho también de cómo es la figura del primer entrenador con respecto al ayudante y con respecto al feedback que te puede dar el team, ¿no? Con respecto a interactuar con el propio equipo. Sí, está claro, tiene razón, excepto en que yo no creo que te enseñe nada nuevo, el otro tiene razón. No, sobre todo es eso, nosotros aparte, igual es una particularidad con respecto, por ejemplo, a lo que decían Diego y Pedro, que nosotros el calentamiento no lo llevábamos nosotros, o sea, la parte que es de calentamiento la llevaba el prepa, la llevaba Jaime y bueno, hacía pues eso, 15, 18 minutos de activación a nivel físico y luego ya entrábamos en pista pues con un nivel de activación que, bueno, propio de los jugadores para poder entrar ya en el entreno. O sea, que nosotros, digamos, esa función de activar a los jugadores en el calentamiento no la teníamos. Pero después es lo que dice Javi. Nosotros estábamos, pues, para cualquier cosa o cualquier corrección, aprovechando algún momento de parón de un jugador, una rotación o lo que sea, pues si nosotros creíamos conveniente de que pues podíamos dar una corrección a ese jugador, pues se la dábamos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, seguramente que otros entrenadores no son así, Epi pues nos ha dado esa libertad y aparte nos ha dejado claros cuáles eran nuestros roles y hasta dónde podíamos llegar, digamos, y en ese sentido, pues es fantástico. Vale, si os parece, doy paso como de menos a más, ¿no? O sea, primero ahora a Sandra y a Gloria, que son un poco más parecidos a vosotros, y luego a CB, si os parece. Sandra, cuéntanos un poco tú. Sí, seguimos, ¿no?, con el mismo hilo. Sí. Bueno, yo os contaba un poquito al principio, yo sí me encargaba de la parte de calentamiento, pero siempre iba orientada a la parte principal. No era un calentamiento simplemente activación, era un calentamiento, pues si el bloque que tocaba ese día era defensa, el calentamiento partía un poco de la defensa, ¿no? Estaba un poco en consonancia con eso. Durante el entrenamiento, evidentemente Lino es el que llevaba el entrenamiento, pero siempre teníamos como unas pautas, es decir, hoy vamos a insistir en esto. Pues él llevaba un poco más, a lo mejor, la parte de la carga táctica de los sistemas y yo tenía que estar más pendiente de, pues vamos a bloquear bien el rebote porque en este partido el bloque del rebote es fundamental. Vamos a pedir muy bien el primer pase porque el equipo al que nos vamos a enfrentar hace un mal balance. Es decir, sabiendo siempre, teniendo en cuenta el equipo que nos enfrentábamos el sábado. En la parte del scouting, es que es un tío muy trabajador, los dos lo llevábamos muy bien repartido. Yo me encargaba del rival, del scouting individual del rival y del colectivo, pero él hacía también parte del colectivo, entonces lo comparábamos un poco. Y el postpartido sí que se encargaba él.
Y luego, pues, cosas del día a día es que habéis sacado los trapos sucios, ¿no? El que nosotros en Ferrol tenemos un problema terrible con la pista, porque compartimos pista con un equipo de primera de fútbol sala y eso es un desmadre. Y entonces hay días que te avisan a mitad de la tarde o de la mañana, pues ya no entrenas a las 9, entrenas a las 6. Entonces, las que estuvieron en el entrenamiento de por la mañana se han enterado. Yo no estuve, me tienen que avisar a mí para que yo avise a la del filial, al chaval junior que venía a ayudarnos. Siempre tienes que andar tapando esos agujeros y bueno, pues es que es lo que nos toca. Y la verdad que total libertad para decidir en cualquier momento con quién hablar, qué corregir, eso siempre desde el principio. También es cierto que pues, los equipos, bueno, con el que teníamos este año y en general ha sido así, ya las chicas te buscan un poco, ¿no? Cuando él explica algo y a lo mejor no entendieron bien, ya ellas directamente te vienen a buscar a ti. Es como que el ayudante es un poco el punto de referencia, de me perdí, no quiero que el entrenador se dé cuenta, ya te busco a ti. Y era un poco mi función. El traducir también, pero hay una ventaja muy grande y es que cada vez en los vestuarios cada vez más gente habla inglés. Entonces, muchas veces no, ni lo necesitas. Cuando es una reunión colectiva o grupal, pues sí, para que no esté traduciendo todo el mundo, pero cuando estamos en la pista, a lo mejor cada uno está en una esquina, pues a lo mejor ya con la mirada ya te das cuenta de que hay una jugadora que le está traduciendo a otra, ¿no? Tú le haces un gesto de tú te encargas y te dicen que sí, por eso no hay problema. Y en el vestuario, por ejemplo, antes del partido, en la charla antes del partido, normalmente traducía yo o la preparadora física, pero acabamos haciéndolo de manera diferente. Y es que cada una se sentaba en una esquina y con un grupo de jugadoras teníamos un vestuario donde se hablaba más inglés que castellano, por lo tanto era necesaria la traducción. Incluso te podría decir que el 90% del entrenamiento era en inglés. Y nos sentábamos con cada una porque así aprovechábamos para hacerle como hincapié a esa jugadora en lo que necesitaba reforzar. Antes del partido, justo al salir a la pista, cuando yo daba el 5, veía el 5 contrario, bueno, los emparejamientos ya durante la semana ya estaban hechos, ya sabíamos a qué jugadora defendía cada una. Bueno, yo lo comentaba un poco con Lino y esos minutos, ¿no?, donde él decidía la jugada de inicio, pues yo normalmente hablo con cada una de las jugadoras de inicio para recordarle en lo que se tiene que fijar. Pues sale esta jugadora, recuerda que solo usa su mano derecha, recuerda que vamos a ir al trap con ella, recuerda que si está en la línea de tres no le vamos a salir. O sea, los detalles del scouting trabajados durante la semana. Y otra cosa importante, cuando modificas un 5, que es habitual, que esto pasa, ¿no?, que parece que en los 5 titulares se hacen como fijos muchas veces y de repente un día hay un cambio, por lo que sea, pues creo que es trabajo del ayudante ir a decirle a esta jugadora. Creo que lo es porque creo que puede afectar al rendimiento del jugador del partido. Cuando un jugador está acostumbrado a salir de inicio, aunque debería no importarle, y esto sigue pasando, tienes que ir allí y decirle, mira, no vas a salir de inicio porque tu trabajo va a ser este, va a salir esta compañera porque necesitamos que haga esto y como que no se sienta desamparado. Porque ¿qué pasa con el jugador a veces? Que de repente no sale y dice, ostras, ¿qué hice mal esta semana? ¿Por qué no me saca de inicio? Que no debería ser. Deberíamos entender todos que somos un equipo y un día necesitas más de uno, otro día necesitas más de otro. Y aunque estas cosas durante la semana ya se van sabiendo, no sé si pasa con los chicos, pero las chicas son muy de, este quinteto no es habitual, no me va a sacar titular. Entonces vienen y te lo dicen a ti, ¿no?, al ayudante, ¿por qué me puso en este quinteto? Porque estamos entrenando y necesitas estar así. Esas preguntas las hacen, no sé si os pasa a vosotros también. Y creo que nosotros estamos también para un poco para los trapos sucios y para los paños calientes, para los consuelos, para las lágrimas, para el tienes mala cara que te pasa, aunque el entrenador también lo hace, es un poco como nuestra tarea de mamás y papás, ¿no?, de cuidarlos un poquito más. Y eso es lo que os puedo contar. Sí, vale. Si os parece, antes de seguir dando un poco la parte de cada uno y una, solo quería pararlo un momento por si alguien quería añadir algo a esto precisamente que está comentando Sandra. Es decir, de este papel en concreto de la entrenadora ayudante. Bueno, yo de hecho,
bueno, que ya me tocaba, pero aparte de, bueno, de quereros explicar lo que yo puedo hacer un poco en dinámica, que al final yo creo que estamos metidos un poco todo en lo mismo, ¿no? Evidentemente con nuestras realidades, el scouting, el ayudar al primer entrenador con algún ejercicio, que el primer entrenador nos da nuestro espacio, estar más, menos en pista, ¿no? El caso de Javi Vilaplana, que se dedica mucho al vídeo, porque, bueno, están en doble competición y eso también es un tema interesante. Es verdad, yo esto que ha empezado a decir Sandra os lo iba a comentar. Respecto a Nacho, tú ya lo has sacado un poco, decías que tú te responsabilizas de los más jóvenes, y os quería lanzar un poco al aire pues esto, ¿no? Que decía Sandra, si... que no sé tampoco si en el baloncesto masculino es igual. ¿Os sentís un poco el filtro de todas estas cosas y pensáis que puede ser un rol también del entrenador asistente, ¿no? No estamos hablando solo de si hago el scouting, de si hago, me preocupo de yo preparo la zona, de si yo hago el calentamiento, de si el agua o no sé qué, depende del sitio, evidentemente. Bueno, si pensáis esto, ¿no? Si sois un poco el filtro de estas cosas. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, sí, pero bueno, cuando a veces el jugador o la jugadora no solo viene a explicarte, sino que a veces nos puede venir a pedir, o porque con nosotros es más fácil y no se atreven con el primer entrenador, o porque esperan de nosotros aquella respuesta que quieren oír, ¿no? Entonces aquí yo pienso que mi opinión personal es que nunca les voy a contestar algo que sé que Isaac no les diría, ¿vale? Eso es importante para mí. Y si creo que no debo, no puedo responder o por aquí, les digo que vayan directamente al primer entrenador, ¿vale? Entonces, bueno, también lo quería dejar un poco en el aire, y ahora Javi, Nacho, que bueno, que os toca, pues ya me interesa también saber vuestra opinión, porque estáis en un nivel que no sé si estas cosas, pues bueno. Yo te podía, perdón. Gloria. Perdón. Habla. No, di Pedro, di. No te preocupes, nada, yo decía que, bueno, que es mi primer año con chicos, siempre he estado entrando en Liga 2, ayudante en Liga 2, y la mayor diferencia, o lo que yo creo que puede diferenciar un poco, que no es mucho, al final el baloncesto y es muy parecido, yo creo que los chicos, puede ser que, no sé, por cazurros o por lo que sea, aguantan más el llegar a decírtelo, yo creo, o igual coincidió que también este año en Marín era así, pero es como que entre ellos intentan solucionar sus problemas un poquito más de tiempo, o aguantar más eso. Las chicas, a la mínima que ven, o cuando ellas creen que no está siendo de todo justo con ellas, lo antes posible intentan arreglarlo. Lo antes posible intentan arreglarlo. Los chicos son más, pues, en la pista voy a intentar hoy reventar al que tengo delante. Las chicas, cuando creen que es más injusto, pues utilizan más inteligencia y quieren hablar contigo y quieren hacerte entender que crees que estás equivocada. Y yo creo que la mayor diferencia es esa. Al final, los chicos, pues igual intentan o aguantan un poco más el primer discurso contigo porque creen que es rebajarse o creen, no sé lo que creen, pero tardan más en reconocer o que tú estás equivocado o el que no se merece ni siquiera hablar contigo o no sé muy bien lo que piensan, pero tardan más en decirte algo, yo creo. Sí, Javi, cuéntanos un poco. Bueno, yo recogiendo un poco el pase de Gloria, ¿no? Nosotros este año intentamos crear un equipo de 14, ¿no? Y si habéis escuchado una vez las ruedas de prensa de Jaume o las declaraciones, diferenciamos una plantilla de 14 a un equipo de 14. Esto significa que tienes que tener 14 jugadores de máximo nivel o del máximo nivel al que puedes aspirar disponibles para jugar. Y sí que es cierto que nosotros hemos vivido, a medida que se acercaba el partido, más tensión por saber quién se queda fuera. Porque cuando estaban los 14 disponibles, habían dos descartes. Y esos dos descartes podían ser por cualquier motivo. ¿Qué sucede? Que en nuestros entrenamientos, sobre todo el menos uno y el día de partido, nos gustaba que fuesen con los 12 de partido. O como mucho con 13. ¿Por qué?
porque, bueno, pues nos hemos llegado a encontrar que la noche antes o la mañana antes del partido, pues bueno, un problema estomacal, un problema de fiebre, cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido esa realidad, nos habrá salido mejor o peor, ¿no? Los números, pues el otro día lo estábamos analizando, nos han dicho que hemos sido coherentes, todo el mundo ha jugado entre los mínimos que nos planteábamos, algunos jugadores estarán más contentos o menos, pero hemos sido un equipo de 14, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el paradigma en el que nosotros nos movemos en Europa, ningún club lo está haciendo bien, en el sentido de querer hacer las cosas, y esto no es una reflexión mía, esto es una reflexión de alguien que sabe más de baloncesto, de querer tener un equipo de 14 o de 15 jugadores buenos, no de 12 y 2 jóvenes que te pueden ayudar y que lo van a hacer bien, o de 13 jugadores y uno que lo va a hacer bien. No, no, estamos hablando de 14 jugadores que no sabes cuál es tu titular, ¿no? Y nosotros, pues bueno, estamos intentando encontrar esa forma de, pues bueno, de buscar un método para, porque las temporadas cada vez van a ser más largas, ya lo estáis viendo, que si el año que viene ACB con 2 equipos más, que si Euroliga con otros 2 equipos más, que si más jornadas triples, yo le llamo jornadas triples, ¿no? A mí me hace gracia que dicen jornadas dobles, no, para mí son triples, que son 2 partidos de Euroliga y uno de ACB. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos tienen que ser más largos, porque si no, no aguantamos. Y esto nos cambia el paradigma de entrenar. ¿Qué sucede? Cuando hay tantos partidos, y lo hilo a lo único que yo quiero transmitir en esta charla, si hay algún primer entrenador que nos está viendo, y es, hay que usar más a los entrenadores ayudantes, porque si los jugadores solo oyen las voces del primer entrenador, se van a cansar. Y los que habéis sido primeros entrenadores, lo sabéis. Si solo hacéis que hablar vosotros, llega un momento en la temporada en el que el jugador desconecta, porque solo oye la misma voz. Y al final dejas de ser útil. Y yo creo que la clave como entrenador, da igual seas ayudante o primer entrenador, es ser útil. Y que cuando hables, te escuchen, porque van a encontrar en ti una solución. No van a encontrar en ti información, sino una solución. Entonces, nuestro papel como entrenador ayudante es quitarle un poco el peso. No solo a nivel mediático, antes, fuera, después del primer entrenador, sino también en la pista. O sea, que el entrenador no se tenga que preocupar porque la dinámica del ejercicio no funciona. Que el entrenador no se tenga que preocupar en las rotaciones, ni cuántas series, ni cuántas repeticiones llevamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Jaume solo se preocupa por entrenar. Un entrenador lleva las rotaciones, ¿vale? Para que la máxima energía esté siempre a su nivel más alto. Otro entrenador lleva la dinámica del ejercicio. Yo, por ejemplo, el año pasado, que bueno, pues con Eurocup son menos partidos al final del año, pues podía estar más en pista. Yo llevaba la cuantificación de repeticiones que hacíamos ese ejercicio. ¿Todo esto para qué? Para integrar al preparador físico y a su vez, bueno, crear una cultura en la que todo el mundo que está en la pista, y creo que esto es algo también chulo en el que nosotros podemos participar, es todo el mundo que está en la pista tiene que estar pendiente del entrenamiento, ¿no? O sea, que yo cuente las repeticiones es un estímulo para que el preparador físico tenga algo más que controlar. A su vez, los fisios tienen que estar pendientes de los jugadores, pues si se produce una lesión, que sepan qué es. No que luego tú le cuentas, no es que se ha doblado el tobillo por aquí o se ha doblado el tobillo por allá. Que el utillero, si tenéis utillero, que esté pendiente del marcador, porque tú como entrenador ayudante estás contando las repeticiones, pues el que cuente bien los puntos, ¿no? O cualquier cosa que se os ocurra. Yo creo que una idea muy buena es involucrar al máximo de gente posible en el entrenamiento. Porque en la NBA, si os fijáis, si podéis ver alguna foto, son 20 tíos en la banda. Y diréis, seguro que alguno no está atento. No, cada uno tiene una función. Y seguramente eso nos servirá luego más adelante en hablar de cuál es el futuro de los cuerpos técnicos. Pero nosotros cada vez estamos copiando más a la NBA. De hecho, todo este tiempo de confinamiento, que también lo aprovecharemos luego en cómo abordamos el futuro post-confinamiento, ha sido estudiar qué están haciendo allí, ¿no? ¿Por qué allí tienen equipos de 14 o de 15 o de 16, ¿por qué allí tienen a tanta gente y por qué entrenan con tanta gente, ¿no? Y un punto que nosotros hemos querido hacer es dejar de usar 10 para entrenar o 12 y usar 15, ¿no? No sé si alguna vez os lo habéis planteado, puede ser un debate también chulo, es el 5 contra 5 contra 5 para ganar tiempo, sobre todo nosotros que cada vez entrenamos menos, porque jugando tanto partido tienes menos tiempo para construir, menos tiempo para crear feelings. Y la única manera de ahorrar un poquito de tiempo es, pues bueno, entrenar con 15. Y nos hemos dado cuenta que los ejercicios cambian, las cargas cambian, la forma de corregir cambia, todo, absolutamente todo, ¿no? Y entonces todo eso te tiene que hacer crecer como cuerpo técnico. Y ya os digo, respecto un poco más hacia lo que decía Sandra de
de quién habla con quién. Yo tengo la suerte de que mi primer entrenador asume que su responsabilidad es comunicar todas las decisiones y se lo lleva a su espalda, le parezca bien al jugador o no, le parezca bien a la prensa o no, le parezca bien al club o no, él asume que pues, tú y tú no jugáis. Y él, personalmente, se lo dice a los jugadores. ¿Qué pasa como entrenador ayudante? Que tú te lo hueles, ¿no? Cuando un jugador se queda a hacer tiro cuando no es lo normal y te empieza a preguntar, oye, ¿quién crees que será el descarte? Bueno, tú ahí tienes que saber manejarte. Y aunque lo sepas, no tienes por qué decirlo, por una sencilla razón. Y es lo que nosotros siempre hemos transmitido a los jugadores, por mucho que a ellos no les ha gustado. Y es, nunca sabes lo que puede pasar la mañana de antes del entrenamiento. Uno tiene un accidente con un coche, se le rompe un dedo, no puede jugar. Y yo te he dicho que no ibas a jugar porque ibas a ser el descarte. ¿Y qué pasa? Que mentalmente estás desconectado, no estás preparado. ¿No? Nosotros queremos ser un equipo de 14 porque 14 pueden estar preparados para jugar. ¿No? No sé si eso puede ayudar a lo que vosotros decís de las chicas. No sé si esa tensión se puede mantener tanto tiempo, ¿no? Pero nosotros es lo que hemos intentado. Y creo que más o menos lo hemos hecho bien. ¿No? Por lo menos hemos sido coherentes, que esto era lo importante para nosotros. Tener una coherencia, ser justos, ser sinceros con los jugadores y decirles, mira, hasta el día antes del partido o hasta el momento antes del partido, no te lo podemos decir porque no lo sabemos nosotros. No queremos tomar esa decisión. Bueno, sí, pues eso sí. Es. Te iba a dar paso ahora a Nacho. Nada, solo decir exactamente que Javi ya se adelantó un poquito de lo que vamos a hablar después, que va a ser... El tema del futuro tanto de cuerpo técnico como de después de esto y nada, ahora doy paso a Nacho y al acabar Nacho ya vamos a pasar a responder las preguntas y respuestas de este tema y cambiar al siguiente, ¿vale? Bueno, hay muchos puntos interesantes. Primero voy a continuar un poco el que ha iniciado Javi respecto a la implicación del cuerpo técnico. Es algo que he tenido mucha suerte de vivir este año en mi caso. Porque Porfi nos exigía tanto como a los jugadores, ¿no? Él tiene esa concepción del cuerpo técnico de estar atento de cualquier manera y esto implica al final un reparto de tareas que puede ser tú te centras en defensa, tú te centras en este gesto del pase si estamos trabajando X o en posición Y o en timing Z, ¿no? Al final lo importante era mantenernos en una tensión competitiva constante durante el entrenamiento para exigir también constantemente a los jugadores, ¿no? Que el jugador supiera leer ese lenguaje corporal del entrenador ayudante de que está activo y de que está siendo partícipe, sea poniendo un bloqueo, porque tocan esta rueda comunicativa para iniciar el entrenamiento, o sea después incidiendo siempre en el mismo gesto del pase en el bloqueo directo, sea como sea, ¿no? Pero al final lo importante era tener una función y... Lo interesante que hemos tenido este año es que, bueno, más allá de nuestras funciones, donde Sergio Lamoa, por ejemplo, tiene un papel mucho más protagonista, Porfi era consciente de ello y era muy consciente de lo que le podía aportar cada parte del cuerpo técnico, ¿no? Y, por ejemplo, Sergio se encargaba muchísimo, se encarga a tiempo completo, sobre todo de lo que hace el rival, ¿no? Ya no solo en cuanto a sistemas, sino conceptos ofensivos o defensivos. Entonces delegaba totalmente en él, que podía entrar en el entrenamiento, por supuesto. De hecho, a Porfi le gustaba mucho desde todas las situaciones rivales que podía plantear Sergio, implantar nuestro trabajo de una manera o de otra, ¿no? Y ahí es donde entra un elemento muy interesante que este año he vivido, que son los 5x5x5, que ha comentado Javi, que hemos experimentado mucho este año. Nos hubiera gustado más, por temas de lesiones no hemos podido, pero hemos tenido mucho apoyo de la cantera en este sentido, ¿no? Y ahí también hilo con esa responsabilidad que tenía de que si este jugador tiene una duda en esta serie, no va a entrar, ¿no? Porque nosotros lo que queremos al final es ser una herramienta para dinamizar y optimizar, no podemos perder el tiempo. Preferimos poco y bien que mucho y normal, ¿no? Y respecto a lo segundo que comentaba Gloria del filtro, totalmente. Yo la idea que llevo es que prefiero decirle a un jugador un no lo sé que meterme en un charco. Y aquí lo ha explicado muy bien Javi, tampoco voy a desarrollar mucho más, pero esta es una realidad. Yo era consciente de que, bueno, de que soy un chaval y de que el jugador veterano va a aprovechar y sabe cuál es el eslabón más débil del cuerpo técnico, ¿no? Por lo menos el más vulnerable o el cual se puede meter más fácil, donde va a poder socavar más información, ¿no? Y entonces, durante la temporada también he tenido que aprender a blindarme en este sentido y es mejor una respuesta vacía a no decir nada. Y esto también lo hemos desarrollado durante el año porque Porfi durante el año era cada vez más claro en las líneas que queríamos llevar durante un entrenamiento. Si queríamos transmitir tres mensajes, tres ideas, pasará lo que pasara y vamos a transmitir esas tres, ¿no? Y yo creo que también esto conecta un poco con lo que comentaba antes Sandra de mantener una línea sólida, ¿no? De mantener una línea con el entrenador y estar junto al entrenador en todo momento. Al final,
de una manera o de otra, es trabajar como un equipo, es trabajar dos equipos diferentes en pista, ¿no? El equipo de jugadores y el equipo de entrenadores ayudantes, incluido también ahí Porfi, ¿no? Entonces, yo creo que ese filtro del entrenador ayudante existe porque nuestra cercanía es evidente, tenemos diferencias y particularidades con el entrenador principal, que yo creo que son innegables, pero que en lugar de que esto sea una desventaja, lo tenemos que utilizar como ventaja, ¿no? Porque para mí construir esas relaciones más personales ayudan a ese aprendizaje más significativo del jugador y que yo por lo menos intento trasladar mucho a los entrenamientos individuales. Y bueno, es un poco esto. Filtros, por supuesto. Exigencia en el entrenamiento, por supuesto, mediante el reparto de tareas y una línea clara que nos permita, de una manera u otra, protegernos, pero sobre todo consolidar una pauta clara para saber cuáles son nuestros objetivos y cómo tenemos que llegar a ellos. Yo, si me lo permite, Samu, hilando un poco lo que ha dicho Nacho, ¿no? Que creo que ha estado muy bien. ¿Qué sucede cuando un jugador, ¿no?, intenta sonsacarte esa información? Él lo que quiere saber es bueno, pues, si voy a estar o no. Nosotros, ¿cómo podemos ayudarles como ayudantes a estar enfocados al partido, ¿no? ¿Juegue o no? Tienen que estar enfocados al próximo partido. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Valencia, lo que les decíamos era, mira, yo no te puedo decir si vas a jugar o no, porque una, no es mi responsabilidad, ni es mi papel, pero como ayudante, si quieres, lo que podemos hacer es trabajar, y con esto podemos hilar a qué trabajos específicos hacemos cada uno en nuestro club, podemos trabajar específicamente para que tú, en el momento en el que tengas que jugar, lo puedas hacer al máximo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi situación con los jugadores lesionados, mi compromiso con ellos, y se lo decía el primer día, era, en el momento en el que tú salgas de mis manos, estarás disponible para hacerlo todo absolutamente al 100%, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo mejor que le podemos decir a un jugador. Y hilando un poco con lo que decía Juan de esas confianzas, la clave es eso, que ellos vean en nosotros a alguien en quien confía, no en alguien a quien nos puede sacar información o jugar con nosotros, porque, bueno, pues yo me siento muy identificado con él también, ¿no? Porque muchos jugadores o tienen mi edad o son mucho más mayores que yo. Entonces, al final, pues también van a buscar al joven para ver si me dice esto que ha escuchado del primer entrenador o aquello otro. Nosotros, la única forma que tenemos de que nos tomen en serio es ser útiles para ellos y ayudarles. Y la mejor forma de ayudarles es que estén lo mejor preparados y al máximo nivel posible para el siguiente partido, ¿no? Y creo que esa es una muy buena forma de ellos cambiarles el chip y enfocarlos en el partido y nosotros ganar un valor frente a ellos. Vale, no sé si ahora alguno de los entrenadores quiere añadir algo. Si no, ya doy paso a las preguntas que tienen los oyentes. Bueno, Samu, yo le quería comentar a Javi y la plana que, a ver, está claro que vuestra realidad con Euroliga todo, pero lo que decías de no plantilla de 14, sino equipo de 14, entiendo que para plantear esto, a ver, debéis de hablar antes de empezar una temporada. ¿Qué perfiles de jugadores vais a fichar? Porque entiendo que tiene que haber una implicación y un compromiso que ya no jugador, sino que como persona entiendan esto. Y luego para mí hay un punto ahí que no soy objetiva en esto, porque sabes que con Jaume pues hay lo que hay, pero creo que también que sea la figura de Jaume el que pueda gestionar con vuestra ayuda, porque está claro que solo no podría... todo esto a lo mejor, no digo que otros no lo puedan hacer, pero está claro que Jaume es una figura pues que seguramente gestiona este equipo de 14 pues muy bien, ¿no? Sí, bueno, yo quiero puntualizar una cosa que he dicho antes, cuando he dicho que ningún club lo está haciendo bien, me refiero a que ningún club lo está haciendo bien en el sentido de que al final todos los jugadores se lesionan, ¿no? Incluso hasta nosotros, siendo 14, hemos sufrido lesiones. Entonces, quería puntualizar a que ningún club encuentra la clave para tener el máximo número de jugadores sanos a lo largo de todas estas competiciones tan duras, ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros venimos de un pasado, que seguramente pues, todos sois conscientes, de la temporada de Euroliga de hace 2 años, en la que había días que estábamos 6 jugadores, 7 jugadores, ¿no? Claro, eso marcó cultura dentro de nuestro club. Y entonces pasamos a tener 14 jugadores sanos, ¿no? Que eso era fundamental, fichar jugadores sanos y de máximo nivel, o del máximo nivel que nosotros creyésemos en cada posición. Obviamente, como tú decías, Gloria, Jaume no solo tiene esa virtud, ¿no?, a nivel personal y todo lo que transmite, sino que bueno, él a nivel profesional pues, es bueno,
no puedo decir nada malo de él, ¿no? Entonces, en la primera reunión ya se lo dejó claro a todo el equipo, en las reuniones personales a todos los jugadores, cuál era la filosofía, cuál era la idea. Y esa filosofía la fuimos trabajando a lo largo de la temporada, ¿no? Sobre todo en la pretemporada, pues bueno, no sé si habéis visto alguna charla de estos días que ha dado de Jaume, de las dinámicas que usaba de los gansos canadienses. Bueno, hay un libro, ¿no?, que yo creo que marcó un poco todo esto, que se llama Legacy, que es, habla de los All Blacks, y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que la tenía antes apuntada por ahí por casa, y es, mejores personas serán mejores All Blacks, ¿no? Si tú fichas personas buenas, es muy fácil que entiendan que hoy no te toca ser protagonista, que hoy tienes que hacer un esfuerzo, que hoy, pues bueno, ¿no? Cuando tú eres buena persona, aceptas cosas que no entran dentro de los paradigmas de ser egoísta, de querer ser protagonista, de proteger lo tuyo. Es mucho más fácil llevar todas estas cosas y gestionarlas, ¿no? Y si te hablan con sinceridad y te lo dicen a la cara, pues lo aceptarás, mejor o peor, pero lo aceptas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa era nuestra prioridad como equipo, fichar buenos jugadores que fuesen lo mejor posible a nivel personal y sobre todo, pues bueno, que mantener esa coherencia, como he dicho, ¿no? No hoy decir una cosa, mañana decir otra. Tratar de ser coherentes con nuestro mensaje, mantenerlo hasta el final y siempre, pues bueno, dejárselo todo muy claro al jugador en todo momento, ¿no? Y también dejar un espacio abierto para que si un jugador no está conforme con la situación, que venga y que hable con nosotros o con Jaume o con quien sea. A eso me refería con lo de ser equipo de 14. ¿Qué crees? Vale, no sé si Javi, paso de Javi a Javi, te voy asintiendo, no sé si quieres añadir algo a todo esto que estaba diciendo Javi Vilaplana. No, simplemente de dos cosas. La primera, yo creo que hay un, que eso daría para otro debate más grande todavía, que yo por el conocimiento que puedo tener pequeño de la NBA, pero sí que es verdad que ellos, todos los cuerpos técnicos son muy amplios, muy extensos, desde la universidad ya juegan, su cultura es totalmente distinta, sabéis que allí pues el tema de recuperadores, etcétera, etcétera, pues prácticamente pueden tomar lo que les dé la gana. Entonces, bueno, hay yo creo que hay por detrás hay muchas otras cosas que ayudan a que los jugadores estén sanos, ¿no? A que estén mejor. Esa por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que habláis, pues yo tuve la gran suerte de poder entrenar durante 3 años a un equipo de Liga Femenina 2 aquí en Lugo, que fue el Ensino, y compaginaba pues el Liga Femenina 2 con jugadoras junior. Entonces, yo tenía muchos entrenamientos y durante muchas semanas tenía pues a 15 jugadoras y sí que he podido hacer pues ese famoso 5x5x5, ¿no? Yo creo que el futuro nos va a tener que llevar por ahí, está claro, sobre todo para los equipos que participan pues en dos competiciones, ya sea Euroliga, sea Eurocup, sea la que sea, pero yo creo que el futuro va a ir por ahí, ¿no? El año pasado yo tuve una experiencia en México de jugar 84 partidos de liga regular y con un equipo de 12, y bueno, y es brutal, o sea, brutal. El jugar pues 6 partidos en 8 días, pues es una auténtica rara, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que el tema físico también es una parte muy importante. Cada vez está habiendo no un preparador físico, sino 2 o incluso 3, igual que recuperadores. Entonces, bueno, pues al final todo va sumando, ¿no? Nosotros vamos sumando también pues un entrenador que es especialista en análisis de datos. Pues yo creo que al final pues va a depender un poco también de la economía de cada club, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya vamos a enlazar con lo siguiente, que creo que nos preocupa a todos un poco también. Vale, pues ahora precisamente, si os parece, ya voy a leer las preguntas que tenemos y ya, efectivamente, como ya habéis dado paso vosotros hilando con el próximo tema, ya empezamos, ¿vale? Nos pregunta un espectador anónimo, a Diego, ¿cómo es afrontar ese primer partido de pasar de ayudante a llevar el partido? ¿Si notaste más la presión a la hora de dirigir el partido o a la hora de organizar los entrenamientos? Bueno, pues la verdad, en un principio pensé que iba a ser más, que iba a estar más nervioso, más tensionado, no, más responsabilidad, sí, pero no presión. Lo comenté con Pedro, de hecho, esas primeras semanas, que pues, pensé que iba a haber un
que iba a estar un pelín más nervioso, pero no, no, los jugadores se ayudaron mucho, me lo hicieron fácil, Pedro, por supuesto, me ayudó un montón. Entonces, en ese sentido, no, más contento y con ganas de hacer cosas que presionado, la verdad. Y a la hora de los entrenos, bueno, pues me resultó más sencillo que... Me parece más sencillo que entrenar a un equipo infantil. Tú al final tienes el objetivo del partido el fin de semana y tus entrenos van enfocados al partido del fin de semana. Un equipo infantil lo tienes que tener contento todo el rato, tienes que tener cosas nuevas todos los días, prácticamente todos los días. Me parece mucho más difícil la preparación de un entreno para un equipo infantil que para un equipo de Leboro en este caso. Vale, vamos a dar paso ya a la siguiente. Nos escribe Nacho Silva, que evidentemente él se siente muy identificado con muchas cosas de las que habláis, ¿no? Y le gustaría saber vuestra opinión, esto ya más en general, con el tema del trato de los jugadores, que cree que es diferente ser el entrenador ayudante a ser el primer entrenador. Por ejemplo, en el caso de Diego este año o Sandra el año pasado, cuando a mitad de temporada hay cambio de entrenador, ¿cómo gestionáis eso? Sandra, no sé si quieres ahora intervenir tú. Sí. Bueno, al principio sí asusta un poco, ¿no? Porque es lo que decía un poquito al inicio de la charla. No eres más o menos entrenador por ser primero y segundo, y yo me siento igual de valorada este año siendo ayudante de Lino que el pasado estando cogiendo el equipo cuando cesaron a Carles. Pero sí es cierto que estás sometida a muchos más estímulos que conllevan una mayor presión y esto es una realidad. Por eso está la labor del entrenador ayudante. Yo no puedo decir me siento más cómoda ahora que cuando estaba de primera. Me siento igual de cómoda, igual, pero es verdad que estamos como un poco más en la sombra, que el estar tan expuestos hace que tu cabeza funcione de otra manera, tal vez. No quiero decir ni que te importe menos, ni que trabajes menos, por supuesto, ni que el equipo te importe menos. Eso no es así, es al 100%. Pero creo que sí, que el estar tan expuesto hace que la presión sea mayor. Sí que lo creo. Por lo menos yo lo viví así. También es cierto que viví una situación compleja que ya era de por sí inestable y eso pues te hace un poquito no estar insegura, pero que sea tu primera experiencia y que sea de la manera que fue el año pasado, pues sí que te hace de vez en cuando titubear. Pero al final cuando eres entrenador y coges las riendas del equipo, las coges con todas. Las coges, vamos, al toro por los cuernos y a pelearlo hasta el final. Pero sí, si la pregunta es esa, creo que sí que hay una cierta capacidad de no sé, creo que es algo que los entrenadores tenemos que entrenar, esa capacidad de gestionar nuestras emociones, porque el ojo está puesto en ti y eso es algo que debemos entrenar porque juega malas pasadas. No sé si quieres aportar algo, Diego. Bueno, yo más o menos era la línea en la que contesté a la primera pregunta, la verdad. Yo, mi caso, no sé el caso de Sandra, pero bueno, en nuestro caso en Marín, esa presión no existe, esa presión mediática realmente. No hay una presión de resultados, por lo menos esta temporada no la teníamos. Éramos, como dijo Pedro antes, un club muy pequeño en una categoría muy grande en relación a nuestras capacidades y a nuestra infraestructura. Entonces, no estábamos muy arropados, tanto por plantilla, como por gente de directiva, como por aficionados. Nos lo hizo muy llevadero. Por lo menos yo me sentí así, muy a gusto, muy cómodo desde el principio. Sí que quizá con algo más de con más responsabilidad, pero bueno, no presionado. No presionar, me han ayudado mucho ello. A lo mejor, no, por supuesto, no fue solo una cosa mía. Tuve ayuda alrededor para no sentir esa presión. Pero bueno, y luego en relación a lo que preguntaba Nacho, del trato con los jugadores, yo, hombre, en nuestro caso, no varió demasiado.
La verdad, no, en mi caso, no varió demasiado en mi relación con los jugadores. Yo seguía teniendo un trato cordial con todos, cercano, intentaba estar... Bueno, pues eso, cuando eres ayudante, eres un enlace y en este caso, pues no sé si me seguían viendo como un ayudante, que en este caso, circunstancialmente, toma las riendas del barco, por así decirlo, pero la relación no cambió, por lo menos no cambió significativamente. Vale, antes de continuar, simplemente quería comentar que, como ya habéis visto todos los espectadores, Javi se ha tenido que ir por causas de fuerza mayor, así que nada, y nos quedamos los que estamos, ¿vale? Patri Vicente nos pregunta ¿qué importancia le dais al scout? Creo que también es un tema bastante amplio con el que podríamos tener un debate bastante grande, pero bueno, por si alguno quiere dar alguna pincelada, no sé si Yago o Gloria. A ver, yo aquí tengo, evidentemente, hay ahora mismo todos los que estamos aquí tenemos realidades distintas. Javi y Nacho juegan doble competición, tienen muy poco tiempo para entrenar. Seguramente yo puedo hablar de cómo lo veo yo, nada más. Y seguramente todas mis respuestas al resto empiecen con un depende. Yo voy a hablar de cómo veo yo las cosas. A mí me parece muy importante, o sea, creo que es básico. Pero creo que muchas veces nos hace perder la perspectiva. Y muchas veces el scouting es peligroso porque hace que haya ciertas responsabilidades que se vayan disipando. No sé si me explico. Yo creo que al final somos entrenadores de un equipo y esto no nos puede hacer perder el foco en lo nuestro realmente, ¿no? Eso al final cada uno lo ve de una manera o lo ve de otra. Yo creo que el básquet es un deporte de detalles, entonces a mí me gusta más y a lo mejor pues porque yo lo veo así o porque mis experiencias me han llevado a verlo así, creo que el scouting a nivel individual o a nivel de tu propio equipo o a nivel de mejorar tus jugadores es tan o más importante como el del equipo rival, ¿no? Entonces, bueno, yo me parece que muchas veces demasiada información primero al jugador, o evidentemente nosotros tenemos que manejar muchas informaciones o manejamos mucha cantidad de datos o información, el que tenga suerte de trabajar con estadística avanzada mucho más, pero realmente yo creo que somos entrenadores de lo nuestro primero, y si nosotros no tenemos nuestra casa bien armada primero, difícilmente podemos ir a salir de casa a la guerra, ¿no? Bueno, yo es como lo veo realmente. Entonces, bueno, no sé, esto se quedaría para un debate muy grande y muy largo, pero bueno, esto es como yo lo veo, nada más. Sí, eso es. Si queréis dar alguna pincelada más de esto... Pedro. No, Gloria. No, tú, Pedro. Venga, va. Pues sí. Nada, yo digo que... Me parece, por ejemplo, la realidad que me encontré en Marín este año, de mucho jugador rookie, mucho americano de divisiones 2, mucho jugador español que viene de jugar en EVA. Al final yo creo que es importante para nosotros, por mucho baloncesto que nosotros sepamos, que hay veces que sabemos más o sabemos menos, es el adaptarnos a lo que ellos saben. Porque no podemos tampoco ir a dar un mensaje muy, muy erudito sin que ellos tengan el conocimiento ni la capacidad de entender lo que estamos transmitiendo. Tenemos que ser capaces de montar un vídeo o de montar un texto, lo que queramos trabajar, en lo que ellos lo lean, en lo que ellos les quede y que les valga para algo. Porque al final hay mucha gente, o yo veo a veces gente que quiere montar un vídeo o monta vídeos demasiado complejos, sus jugadores se aburren al verlos, no los entienden y al final tienes que ir por detrás, explicarles de nuevo el vídeo, explicarles de nuevo lo que consiste, lo que estamos hablando, y al final es un doble trabajo para nosotros. Entonces es importante que le pongas lo que le pongas, que lo entienda, que hasta sea divertido para ellos, intentar que los cortes no sean demasiado, entonces para ellos será mucho más útil que pues igual un vídeo que podamos utilizar para el cuerpo técnico. Nosotros podemos hablar de con un texto o con vocabulario más baloncestístico, pero muchos jugadores, yo lo he visto este año, hay muchos jugadores que juegan al baloncesto porque se les da bien, no porque les guste o porque les da dinero. Hay muchos que no les gusta esto. Entonces, es distinto. Y con chicas te diría que más, porque los chicos en eso somos un poco más frikis, yo creo, la mayoría, o juegan a la play, o juegan no sé qué, entonces más o menos controlan. Pero hay muchas chicas que juegan baloncesto por eso, porque se les da bien y que mientras estudian quieren jugar, que sobre todo en una realidad de una Liga 2, ¿no? Que no todas son profesionales, y que ven el scouting un poco
obligadas, digamos. Entonces es importante que ellas entiendan para qué les vale, que entiendan lo que les estás explicando, porque hay veces que ellos no lo entienden. Y entonces es importante pues, que sea un scouting sencillo, que hable de todo lo que tú quieras, pero que sea sencillo, que lo puedan entender, que lo puedan memorizar y que no sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, fuera. Pero al final hay muchas veces que pasa eso y no es útil. No es útil. Nada, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que habéis comentado, Iago y Pedro. Como la pregunta era qué importancia le dais, yo solo quería decir que yo le doy la importancia que Isaac le quiere dar, ¿no? Porque al final, pues él es el primero. Entonces, no es una decisión mía, ya que estamos hablando nosotros que somos entrenadores ayudantes, pues quería remarcar esto, la importancia que le da el primer entrenador, ¿no? Y bueno, también decir que aparte de mí hay otro chico en el staff también, Pera, y nosotros lo que hacemos un poco cuando acabamos el partido del fin de semana, bueno, tenemos solo un partido, pensando ya en el siguiente, es bueno, pues hablar un poco los tres del rival, del siguiente rival, y bueno, virtudes, debilidades. Y luego sí que es verdad que, bueno, que luego en función de lo que hemos hablado, pues yo focalizo el vídeo y el roster en función de esto. Pero bueno, siempre Isaac marca, es verdad, me da libertad, pero Isaac marca las pautas. Yo intento adaptarme a lo que él quiere. Ya está, Samu, era esto. Vale, perfecto. No sé si alguien quiere añadir algo rápidamente. Sí, Javi. Me gustaría, más que nada porque nuestra realidad nos exige hacer scouting, ¿no? Pero sí que es cierto que, yendo un poco en el hilo de mis compañeros, nosotros tratamos de abordar el scouting de una forma en la que te haga crecer como equipo, ¿no? O sea, jamás será un buen scouting si no te ha hecho crecer como entrenador y como equipo. Yo creo que la oportunidad de ver baloncesto, aunque luego no se lo enseñes a los jugadores, pero la oportunidad de ver el baloncesto que te plantea el rival, el baloncesto que está de moda en la liga, que si luego da tiempo pues podremos hablar de las tendencias de nuestras ligas, ¿no? Simplemente cuestionarte cómo defendería esta situación o cómo, hablando de scouting propio, cómo puedo mejorar este sistema para que funcione o qué sucede cuando la liga me defiende de esta forma, cómo tengo que evolucionar como equipo, ¿no? Yo creo que es clave hacer scouting el que vosotros queráis, pero creo que es clave para crecer como entrenador y como equipo, ¿no? Y bueno, pues puedes utilizar solo el vídeo, puedes utilizar las estadísticas, puedes combinarlo todo. Nosotros, sobre todo, tratamos de ver muchas cosas, ¿no? Dijéramos, vemos un cuadro muy grande, pero al final al jugador le decimos un color o dos, ¿no? Que son nuestras normas defensivas, no es más. Entonces yo sí que creo que hay que diferenciar en la importancia que le damos nosotros al scouting como entrenadores ayudantes y la que se la damos como equipo a nivel de información que transmitimos, ¿no? Yo creo que eso sí que es diferente. Solo por puntualizar, Samu, también les voy a robar una frase. Creo que la dijo Yago, no sé si la dijiste tú, Javi, ya entre tanta charla me estoy perdiendo. De que al final, cuando tenemos doble competición, ese partido, queramos o no, tiene que ser, no es que sea un entrenamiento, porque no lo es, pero nos tiene que servir para mejorar. Y lo que nosotros hemos reflexionado este año en Zaragoza es la importancia que tiene el scouting propio, más que el scouting del rival, ¿no? Donde al final es mucha información, es difícil de sintetizar, pero ese scouting propio hay que reivindicarlo muchísimo, porque al final, cuantos más partidos, que es la tendencia general, yo creo, a todos los niveles que va a haber, más importante va a ser concebir el partido como ese pilar de mejora en un futuro, ¿no? Y en mi caso, que me encargaba mucho de enseñar el vídeo individual del scouting propio, pues Porfi, que al final era el que marcaba la pauta, me ayudaba un poco a trazar lo que él quería que los jugadores viesen, ¿no? Y de una manera o de otra, al final, sin decir a los jugadores lo que vamos a ver anualmente, le estábamos diciendo con el vídeo cuáles eran las prioridades para estos jugadores a nivel de mejora individual, ¿no? Tanto, por un lado, de normas colectivas como de sus acciones individuales, ¿no? Que eran un poco las dos diferentes vertientes cuando tratábamos el uso del vídeo para la mejora individual del jugador, ¿no? Puede ser, en cuanto a acciones individuales, puede ser su técnica individual, su técnica táctica individual y todo lo que es la táctica colectiva, ¿no? Todo lo que es referente a las normas colectivas. Entonces, esa idea que nos daba Porfi de que al final nuestro desarrollo individual de ciertos jugadores va a marcar nuestro desarrollo colectivo era muy importante
y se extrapolaba mucho a ese uso del scouting propio y a ese uso del partido como, como punto de mejora para el siguiente. Vale. Vamos a pasar ahora, que tenemos bastante, tenemos un par de ellas, a preguntas de primeros entrenadores, precisamente, de categorías FEB, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos pregunta Lino, que en este caso el entrenador principal también forma parte de un proyecto que está liderado en este caso por el director deportivo o el director técnico, que también tiene mucha responsabilidad. ¿Qué relación creéis que deberían tener o tienen esos ayudantes con la dirección deportiva del club? Yo, por ejemplo, creo que a lo mejor el caso de Nacho también es parecido. Tengo la suerte de que mi director deportivo ha sido entrenador del club durante muchos años, ¿no? Y eso hace que tu valor como entrenador ayudante sea mucho mayor que si el director deportivo no sabe lo que es el entrenador, ni primer entrenador ni entrenador ayudante. Yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Como decía antes Javi, pues hay muchos dependes. Si tu director deportivo sabe de baloncesto porque ha sido jugador, pues tendrá una visión más de jugador. Si tu director deportivo ha sido entrenador ayudante, obviamente valorará mucho al entrenador ayudante. Nuestra realidad es que no solo las buenas relaciones están en el staff técnico, sino que el trato con la directiva es bastante cercano, bueno, porque hay muy buenas personas, ¿no? Tanto Paco Raga como Chechu Mulero, pues bueno, llevan muchos años en el club, son muy buenas personas y son de trato muy accesible para hablar de cualquier cosa. Y eso yo creo que facilita muchísimo las cosas. Que el que sea tu jefe haya estado donde tú has estado y entienda cómo funcionan las cosas y que luego pues sean buenas personas, ¿no? No sé si Nacho, en tu caso con Pep, también influye. Sí, yo, por no repetir lo que has dicho, que es una realidad muy, muy similar con Pep, es que lo que nos transmite al final nuestro director deportivo Pep Cargol y lo que en realidad es él, es que somos gente de club. La fidelidad al entrenador es total, por supuesto, la lealtad es clave, lo que habéis comentado, pero somos gente de club. Lo que se ha implantado en Zaragoza es que los entrenadores ayudantes al final sean ramificaciones de nuestra identidad y de lo que significamos como proyecto, ¿no? Y es un poco también la forma que tiene Pep de valorarnos, es decir, nosotros no estamos aquí de paso, que puede ser, ¿eh? Que puede ser que pasado mañana no esté entrenando en Zaragoza, pero es la idea que tenemos como proyecto, ¿no? Y como identidad, es decir, que el entrenador ayudante no es una persona de paso, sino que al final es una parte de ese proyecto. Y yo creo que es un poco lo que va al hilo de la pregunta de Lino, ¿no? La relación es buena, por supuesto, porque realmente nuestra relación con el director deportivo es cercana y es de interacción constante. No voy a decir todos los días, pero es de interacción constante, porque te pregunta tu opinión, sabe de dónde estás, sabe tu posición, ha visto su realidad, quiere saber tu opinión, y al final es otra ramificación de lo que somos, o de lo que nos consideramos, o de lo que queremos ser, ¿no? Es un equipo. Vale, paso a la siguiente. Nos pregunta Pepe Vázquez, ¿qué le pediríais vosotros al entrenador principal? No sé si, pues, por ejemplo, Sandra, ¿quieres comentar algo? Pues yo creo que siempre pides un poco, esperas un poco lo que das, ¿no? Yo le pediría una cosa y es que te tenga en cuenta, que te haga parte del cuerpo técnico de verdad. Y esto es algo que yo siempre pensé, pero que Lino, cada vez que empieza una temporada, lo exterioriza muy bien, ¿no? Y lo expresa muy bien con palabras, y yo siempre me quedo con eso. Le dice a las chicas que el equipo somos nosotras, nosotros, hay una directiva, que es el club también, pero el equipo somos nosotros, y lo que pase en el equipo se queda aquí. Y lo que pase entre los entrenadores, o de una jugadora a un entrenador, él siempre dice: me molesta más que pase con Sandra o con el preparador físico que conmigo. Y creo que eso es una señal de respeto total y absoluto, la cual yo agradezco muchísimo. Y sí que le pediría eso al entrenador con el que comparta vestuario. En este caso lo tengo sin pedirlo y es genial, pero no siempre se tiene. Entonces yo creo que la palabra es esa. El mismo respeto que yo le doy a él y que te tenga en cuenta, que te haga formar parte de eso, porque
hay realidades que no son tan bonitas como las que habláis aquí y que hay entrenadores ayudantes que están en la sombra y que hacen mucho trabajo y que no se les ve ni se les valora, y esto es así, esto es así. Yo tengo la suerte de no estar en esa situación y me siento muy afortunada, pero sé que no es siempre así y sé que hay entrenadores ayudantes que no, pues que no se les tiene en cuenta. Que no, que están porque, bueno, pues hay un puesto que se llama así, entrenador ayudante, y que ahora está de moda cubrirlo, pero hay que cubrirlo de verdad, porque creo que es importante. Sí, esa idea tenía también antes un poco Javi cuando nos hablaba, ¿no? De que él podía vivir esa suerte con Jaume, pero que pedía, ¿no? Y si me equivoco, dímelo, Javi, pero esa idea, ¿no? De que tengan en cuenta de verdad a los entrenadores ayudantes y que sean parte de verdad del cuerpo técnico. No sé si alguien quiere añadir algo, pero bueno, sí, Gloria. ¿Y pensáis que es, y bueno, un saludo a Pepe, ¿vale? Que es un muy buen entrenador y mejor persona, ¿vale? ¿Pensáis que es importante o bueno, que puede ayudar que ese primer entrenador haya pasado por una fase de ayudante, entrenador ayudante, o creéis más que va más acorde al carácter y manera de ser de esa persona? Sí, Yago. Yo creo que es básico. O sea, yo creo que es básico en el sentido de que al final, dentro de cada realidad, dependerá de cómo lo vea cada uno o de las características personales de cada entrenador. Pero al final yo creo que esa es una que es... No, no me atrevería a decir determinante, pero casi. Que sepa que haya pasado por eso, que sepa pues lo que es estar haciendo muchas horas de vídeo, como comentaba antes Javi, o claro, evidentemente. Pero seguramente, pues, como decía Sandra, que no puedo estar más de acuerdo con ellas, hay realidades que no son tan bonitas. Y a lo mejor hay realidades en las que hay gente que ha pasado por entrenador ayudante y que después es otra persona totalmente distinta en cuanto la responsabilidad le empieza a pesar o se encuentra con una responsabilidad mucho más grande, no sé si me explico. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que es básico, pero y respondiendo a la pregunta de Pepe, ¿de qué le pediríamos? Que primero que respete, que respete no solo a mi figura como entrenador ayudante, sino que respete a su figura como entrenador y todo lo que ello implica, que respete en definitiva al baloncesto en general. Y a partir de ahí, evidentemente, pues seguramente que haya sido entrenador ayudante va a ayudar muchísimo y que seguro que en muchos casos es totalmente determinante. Pero seguro que también hay otros que no. No sé si me explico, no sé si llego a donde quiere Pepe o a donde, siguiendo lo que dices tú, Gloria. No puedo estar más de acuerdo con Sandra y yo creo que es básico. Vale, si nadie tiene nada más que añadir, paso a la siguiente. Nos pregunta Cris Cantero ¿qué es lo que más os gusta de lo que hacéis? ¿O lo que os gustaría hacer de todas las tareas posibles del ayudante? No sé, Diego, por ejemplo, que has vivido, ¿no?, el cambio este año de ayudante a... A mí me gusta mucho hacer el scouting, me gusta mucho el vídeo porque me gusta el baloncesto. Entonces, es algo que más que gustarme o no gustarme es que no me cuesta absolutamente nada porque... es algo que lo disfruto realmente. Entonces, bueno, pues es eso. Lo que más me gusta es eso. Lo que más me gusta sería, pues eso, preparar un scouting bueno, minucioso, no complejo, pero sí yendo al grano de lo que queremos sacar en cada situación, contra cada jugador individualmente, pues yo qué sé. Este tío sale muy bien tras bloqueo para tirar, siempre parando en este perfil. Bueno, pues que el jugador que lo va a defender o los jugadores que lo van a defender lo tengan claro. Bueno, el trabajo del vídeo lo disfruto mucho en general. Sí. Vale, no sé si, por ejemplo, Nacho, Javi, que vivís en Australia. Dime ya o antes de... Vale, no, que yo he hablado ahora, que hable Pedro y luego voy yo. Sí, dime Pedro. Nada, yo digo que también a mí algo que me gusta mucho, y pues por ejemplo la realidad de este año era muy gratificante, es el entrenar a jugadores jóvenes con un margen de mejora muy grande, que no conocen, por ejemplo, teníamos un jugador que no había jugado nunca en FIBA, el básquet FIBA es muy diferente a lo que jugaban ellos en sus universidades, y que el jugador reconozca los espacios, que el jugador reconozca los movimientos útiles y no útiles dentro de nuestro básquet,
que se dé cuenta de que tú eres el que le estás ayudando, no, no el que le estás haciendo mejorar, pero porque al final mejora él, pero que sí que tú le estás guiando de forma adecuada y que diga, o que se dé cuenta y que su nivel de actividad de los entrenos poco a poco vaya aumentando, que diga, ostras, me está funcionando, esto me está valiendo para algo, eso para mí es muy gratificante, o que un partido diga, haga un movimiento o haga algo que tú estuviste durante la semana con él por las mañanas trabajando. Para mí eso es enseñarles y que aprendan y que se vean mejores y que ahora, pues estos días que te manden un WhatsApp diciendo, mira, este movimiento que trabajamos lo hace este tío. Para mí es algo gratificante, es chulo, que se acuerden de ti, que digan, joder, este me enseñó esto. Para mí es de las cosas más gratificantes del básquet. Sea con profesionales, sea con niñas, que también entreno niñas, o sea con lo que sea. Que mejoren, que se acuerden de ti porque están mejorando o que ellas creen que están mejorando gracias a ti o que estás ayudando un poco, pues es muy gratificante. Vale, nada, simplemente Nacho, Javi, me refería a vosotros en el sentido de que no, igual vuestra perspectiva al estar en cuerpos técnicos más grandes era diferente. ¿Qué es lo que más disfrutáis o lo que más os gustaría hacer? Bueno, empiezo yo esta vez, Javi. Yo es un poco lo de Pedro. Es el trabajo individual con el jugador. Es el plan de mejora individual, su ejecución, su planteamiento, el consenso con el jugador. Nos gusta entender que ese trabajo, ese plan de mejora individual con el jugador durante el año es un trabajo en equipo también, ¿no? No solo depende del jugador. El jugador también tiene que ser responsable de su propio crecimiento y nosotros tenemos que darle herramientas para que ese aprendizaje sea significativo y realmente podamos ir moldeando esa planificación, ¿no? Yo siempre he creído que la mejor planificación es la que es flexible, ¿no? La que es capaz de reinventarse semana a semana. Entonces, ese trabajo es el que más disfruto. Yo tengo la suerte en Zaragoza de que tenemos un contexto peculiar. Tenemos, la mitad de jugadores son veteranos, jugadores consolidados en Europa, y el resto son jóvenes. Jóvenes en diferentes situaciones, ¿no? Uno puede ser un jugador no consolidado, un jugador que directamente es junior, un jugador que acaba de explotar y que está pendiente aún de consolidarse, un jugador que aún busca ese hueco en la rotación, un jugador joven que se ha hecho hueco en la liga, pero que realmente tiene aún que definir su juego. Entonces, jugar con las diferentes realidades con el jugador, individualizar esos procesos, tanto en lo personal como en lo técnico-táctico, es muy enriquecedor. A mí realmente es lo que más he disfrutado, lo que he tenido la suerte de tener unos entrenadores ayudantes que me han ayudado mucho también, que me han dado su opinión, y un entrenador jefe que dentro de unas pautas que él ha marcado, me ha dado libertad para trabajar. Yo creo que ha sido lo más enriquecedor este año, ¿no? Sobre todo por tener esos perfiles de jugadores jóvenes que viven una realidad realmente muy interesante en el baloncesto profesional, que es ese proceso de salto desde la base al profesionalismo, o ese proceso de asentarse en la liga cuando ya han dado sus primeros coletazos. Sí, Javi. Bueno, a mí lo que más me gusta es el partido, o sea, pero de largo. O sea, a mí lo que más feliz me hace es que lancen el balón al aire y empezar a jugar y venga, a ver quién es más perro de los dos, ¿sabes? A ver quién se sabe más marcas del otro, a ver quién defiende más fuerte. Me encanta el partido y cuanto más juego, más me gusta. O sea, perdonadme que esta broma, pero yo del vídeo estoy harto. O sea, corto más de 380 partidos al año. No me gusta el vídeo, no me gusta, en el sentido de que es algo que lo hago todos los días. Lo que me gusta es el partido, ¿no? Y cuantos más partidos haya, mejor, porque me lo paso pipa. O sea, no os lo podéis imaginar. A mí se me olvida que estamos ahí delante de 7.000 personas y es como si estuviese en el patio debajo de mi casa con mis amigos jugando, porque me lo paso muy bien. O sea, es muy divertido ver cómo al nivel de contacto, la velocidad, los gestos, es que son tan buenos. Y da igual que sea Euroliga, ¿eh? O sea, cuando yo entrenaba a mis infantiles, lo que más me gustaba era el partido. Porque es que los veía y decía, es que sois tan buenos con 11 años, ¿no? Y era el infantil C, que no era el infantil A, era el infantil C. O cuando entrenaba, veía entrenar a mis amigas en el Liga Femenina 2 y luego veía el partido. Sois tan buenas, ¿no? Cuando ves un jugador que se expresa a tope, yo creo que no hay nada que me guste más, ¿no? Ver cómo todo eso lleva a cabo. Luego, a nivel de entrenador ayudante, pues sí, pues el trabajo individual, ¿no? Yo este año he tenido la suerte de no solo trabajar con los lesionados, sino que, pues bueno, Guillem Vives quiso que trabajáramos mucho el tema del pick and roll y eso me ha hecho muy feliz, porque no es que haya trabajado con él, sino que he ido aprendiendo de él y junto con él a cómo, pues bueno, jugar el pick and roll al más alto nivel. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal. Bueno, pues dependía un poco de también de la calidad del oponente, pero me lo he pasado muy bien. Y luego, pues eso,
el análisis, ¿no? El análisis me gusta mucho, por eso me dedico a esto, pero sobre todo el partido y el trabajo individual. Y el partido, ¿eh? El partido es lo que más. Sí, ya, vamos, tenía clarísimo que lo ibas a decir, pero bueno. Si os parece, como aún nos quedan dos preguntas, vamos a pasar ya al siguiente tema, ya que, por ejemplo, Pedro tiene algo preparado a nivel vídeo, más visual, y ya para deciroslo, ¿no? Sería hablar un poco de tanto el futuro del cuerpo técnico, de los cuerpos técnicos, sobre todo a nivel Europa, ¿no? Como ya habéis hablado, y del futuro post-pandemia que vamos a vivir, ¿no? Entonces, si os parece, le doy paso a Pedro que para, bueno, ver un poco este vídeo, ¿no? Sí, más que un vídeo, bueno, he cortado así. Pedro, si es capaz de compartir esto, que soy más burro yo. Pantalla, no tocar aquí la pantalla, Samuel. Sí. Vale. Bien. A ver, aquí, no sé si se ve. ¿Lo veis, chicos? Sí, sí que vale, veo. Perfecto. A ver, nada, más que nada, pues corté un poquito de lo que hablabais antes, ¿no? De a qué avanza esto, sobre todo la NBA, que siempre es como un poco el punto de partida en el que todos nos fijamos, porque siempre va un poquito por delante nuestro. Creo que así se escucha el volumen, ¿verdad? Un poquito. Y nada, me fijé pues los mejores jugadores para mí de la NBA, ¿no? Que aprovechan mucho, pero mucho, mucho, ese tiempo de calentamiento, no es calentamiento, ellos utilizan pues el precalentamiento, ¿no? Para hacer trabajos individuales. Y por ejemplo, aquí podemos ver a Harden cómo hace movimientos que son muy reconocibles suyos que hará después en el partido, ¿no? Que trabajo de bote, trabajo de tiro tras bote, diferentes ganar espacio tras paradas. Me parece que es muy interesante eso y yo creo que, por ejemplo, Javi podría avanzar un poco en su trabajo. No sé si nos lo dirá él ahora, si ya va un poco encaminado hacia esto. El aprovechar el tiempo en cualquier momento para que los jugadores puedan seguir mejorando. Aquí vemos a LeBron, como igual un movimiento que no le estaba yendo bien o un movimiento con el que se siente muy cómodo, cómo lo trabaja antes del partido. No está haciendo una rueda de calentamiento como la que yo podría hacer con mi equipo en Marín, ¿no? Están pues yendo a sus debilidades o yendo a sus fortalezas. Siempre defensas con handicaps, dándoles un lado, dándole el otro, obligándola a finalizar de diferentes formas. Eso, está aprovechando el tiempo del calentamiento para hacer una rueda, no para hacer los mismos tiros que todos sus compañeros, porque al final, sobre todo en la NBA, cada vez esto tiende más al especialista, ¿no? LeBron igual no es un especialista porque es demasiado bueno para ser un especialista, pero muchos jugadores sí que tienden a especializarse. Aquí vemos a Wade. Yo creo que Wade, aquí por ejemplo, está haciendo un trabajo bastante claro de contra-scouting, ¿no? Todos sabemos que a Wade le pasan por detrás los bloqueos directos, está trabajando diferentes opciones para jugar, para tirar tras el bloqueo directo. Aumentando rangos de tiro, tiros punteados, aquí otra vez vemos a Wade en el repick, pues cómo puede parar media distancia. Entonces eso me parece, es un trabajo muy interesante y algo diferente a lo que yo por lo menos en Liga 2 o Leforo he trabajado hasta ahora. Aquí vemos a Stephen, cómo trabaja también o cómo es capaz de complementar ese trabajo físico de preposición, de diferentes tipos de paradas para evitar lesiones, porque al final él tenía muchas lesiones de tobillo, muchos jugadores tienen muchas lesiones de rodillas. Y al final es algo que hacen mucho en Estados Unidos y que me parece que es muy interesante, ¿no? Que es que siempre involucran la parte física con la parte de canasta, para no aburrirse. Y sobre todo con jugadores jóvenes, yo creo que es muy importante para que hagan el trabajo de forma, no sé, es ponerles un cebo para que trabajen de forma más seria. Al final, si ven que tienen que tirar la canasta al final de cada gesto, pues yo creo que para ellos es mucho más motivante. Aquí vemos cómo hacen tiros diferentes, le puntean, le obligan a ganar espacio. Ahora le defienden un lado, le puntean el otro. Todo el rato con trabajos de apoyos diferentes. Es un trabajo que es mucho más útil que el que yo creo que hacemos aquí la mayoría de equipos. No te digo que haya equipos que lo hagan o que haya equipos que estén mejorando. Cada jugador aquí vemos que tiene su entrenador, cómo le da diferentes tipos de contactos para ayudar al jugador a finalizar con contactos, le da diferentes espacios. El Stephen es bastante bueno. Vale, aquí damos como le da contactos mientras está botando, le da toques, le obliga a trabajar por excepción. Bueno, me parece que es un tema bastante interesante. Y no sé qué pensáis ahora vosotros que lo podéis ver, cuánto se trabaja en Europa o cuánto se trabaja esto en España. Yo lo he visto poco, pero seguramente mi realidad no sea la de todo, claro.
Sí, además, antes de, perdóname Javi, antes de que te dé paso ya y nos comentes un poco, también me gustaría aquí mucho que nos transmitieseis vuestra opinión sobre esto, es decir, ya no solo vuestras realidades, que al final pues pueden ser un poco más parecidas o realmente no, lo que puede, o nos podemos encontrar como si lo que pensáis de esto y a lo que nos deberíamos encaminar o a lo que creéis que nos vamos a encaminar, ¿no? Sí, yo creo que recogiendo un poco lo que decía Pedro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel prepartido no hacemos nada parecido. Yo creo que de los equipos que hacen algo más parecido sería Zaragoza, y en eso podrá hablar más Nacho, que en el trabajo que hace junto con Manu y él es lo más parecido a la NBA en ese sentido, ¿no? Nosotros respetamos bastante el espacio que tienen los jugadores para prepararse a la hora del partido. No queremos... sale la palabra en catalán porque se la oigo mucho a Jaume, que es atabalar. No queremos, ¿no?, molestar mucho al jugador a nivel de... pues, mira, ahora haces todo, ahora lo otro... No, o sea, jugamos... Si todo sale bien, vamos a jugar más de 70 y pico partidos. Pues bueno, pues hay un momento en el que, venga, prepárate tú para el partido y te dejamos. Lo que sí que hacemos, que si queréis ahora os muestro un poco, los días que podemos, ¿no?, que creo que hacia esto va a evolucionar, que es más trabajo individual o específico, pre-entrenamiento o post-entrenamiento grupal con los jugadores, ¿no? Porque si no tienes tiempo para entrenar con el equipo, significa que tampoco tienes tiempo para trabajarte tú individualmente. Entonces yo me imagino que el futuro nos llevará a entrenamientos de equipo cortos, muy cortos, a ese 5x5x5 o incluso equipos de 20, ¿no?, para acumular más repeticiones de 5x5 y mucho, mucho trabajo individual. Entonces, bueno, yo, si queréis, si os interesa a modo de esto, os enseño... Sí, compártenos pantalla si quieres ahora y así luego seguimos el debate. Vale, pues os lo enseño. Sí. A nivel, pues bueno, más... de curiosidad que de otra cosa, ¿no? Cómo se trabaja de forma individual con un jugador profesional. A mí me gusta empezar siempre con trabajos de coordinación óculo-manual porque estimula mucho más y activa el cerebro que cualquier otro trabajo que podamos hacer, ¿no? Y lo que le voy a pedir, pues bueno, no tiene una alta carga física, pero sí que puede ser una carga cognitiva. Vamos evolucionándolo a ejercicios un poco más exagerados en los que utilizamos cierto material, ¿no? Habíais visto que trabajábamos un movimiento que caracteriza mucho a Guillem, que es el inverter drop, ¿no? Aquí con Josep Puerto, que es un jugador joven que estuvo en pretemporada con nosotros, cómo trabajamos ese movimiento drop que llaman los americanos para romper uno contra uno, más luego las paradas desde bote, que son muy características de jugadores como McCollum o Damian Lillard, esos drag, pants drag o cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Por ejemplo, eso es un under drag, ahora lo que va a hacer es por debajo de las piernas, eso es un pants drag. Bueno, tratar de enseñarle a Josep a utilizar su cuerpo de una forma más eficiente a través de herramientas un poco exageradas, ¿no? Os vais a fijar que es muy común el uso de la mano libre. A la hora de trabajar con jugadores profesionales, yo no sé si es asequible el que desarrollen las dos manos igual de bien. Yo creo que es mucho más fácil que si tú tienes una mano medianamente buena, voy a trabajar con tu otra mano para que no te moleste mucho esa mano que tienes medianamente buena, ¿no? Entonces, vais a ver cómo con la mano libre siempre estoy haciendo trabajos de controlar mi defensa, de, yo le llamo swim, ¿no?, este gesto de nadar para intentar superar, puede haber un gesto de agarrar, puede haber un gesto de buscar una falta, ¿no? La clave es crear un muro con la mano libre para que no te molesten. Esto es un drop, aquí veis cómo Guillem, pues bueno, pasa de un apoyo más circular, como puede ser la marcha, a un apoyo asimétrico en el que baja las caderas y repite el primer apoyo para provocar ese aceleración. Aquí vemos cómo él empieza con un movimiento que nosotros le llamamos NAS, ¿no?, que es encarar el pick and roll desde el hombro. Antiguamente en los clinics siempre se decía jugar pick and roll de frente para tener todas las opciones. Yo creo que cada vez en un baloncesto más físico cuesta más encarar el pick and roll, ¿no?, y se juega pues a lo mejor más desde la espalda o con el hombro. Ese trabajo de mano libre, aquí me separo, busco el hold dribble, ¿no?, que es cuando tengo al jugador en la espalda, aguanto el hold dribble, me separo y diferentes finalizaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, con Guillem, aunque sea un trabajo de técnica individual, yo no le digo que tiene que hacer un tipo de finalización u otra. Yo le trabajo intenciones tácticas, es decir, finaliza antes de que llegue el defensor, rompe el timing del defensor, rodea la ayuda, ¿no?, que él descubra con sus movimientos y con sus virtudes esas situaciones tácticas.
aquí, pues bueno, Guillem tiene muy buen uno contra uno, tanto a derechas como a izquierdas, pues aquí le aprovechaba un movimiento muy americano de castigar las manos en este swipe, ¿no? Para intentar atacar el reject y si no tomar el bloqueo. Aquí como utilizamos un jab para provocar una desventaja en el defensor y castigarle ese posible uso de manos. Javi. Intenta atacar el reject, usa las diferentes fintas del pie. Aquí vemos como claramente pues ese uso de la mano libre es para intentar meterlo en el pick and roll a ver si se anticipa y le castigo con un spin seal, que es este movimiento. Además hay una expresión de finta de pase para atacar. Y esto es algo que los americanos cada vez hacen más, que es no siempre se tiene que coger el balón, ¿no? Es algo que yo le decía a Guillem, vamos a tener buenos hábitos en el pick and roll. No siempre vas a tener que coger el balón y tenerlo aquí. A veces no hará falta coger el balón y lo que haremos es cambiar la frecuencia de bote. A veces cogeremos el balón abajo, como hace Harden, ¿no? Esos low pickups. O a veces haremos como hace Sastre. Nosotros también intentamos enseñarle mucho a los jugadores a través de jugadores, ¿no? Ese high pickup en el que a la vez que cojo el balón bien arriba, finto la línea de pase o la posible línea de pase al roll y continúo penetrando, ¿no? Entonces, pues bueno, diferentes estímulos para que Guillem en situaciones de pick and roll pues pueda ir aplicándolos. Pero ya te digo, no hay mucho. Parece que hay mucho, pero no hay mucho. Son buenos hábitos con aquellos puntos fuertes que yo quiero, pues bueno, trabajar con Guillem. Ahí veis el high pickup, fintando el roll, ¿no? Ahí el low pickup, en el que cojo el balón por abajo y puedo intentar incluso sacar una falta. Aquí veis, bueno, trabajo de cambios de mano al hacer un snake o un hold dribble. Y bueno, íbamos copiando movimientos. Ahí, por ejemplo, podéis reconocer a Marcelinho. Aquí, pues bueno, una finalización muy típica de Alberto, ¿no? De ese crossover cambiando los apoyos para volver a atacar una línea. Y esto es un poco como me gusta a mí trabajar con los jugadores, ¿no? Si veis, hay poco por cero en el sentido clásico, ¿no? Me gusta mucho representar posibles defensas, utilizar material para exagerar esos gestos. Y es un poco como intentamos trasladar esos ejercicios más NBA, por así decirlo, a nuestra realidad. Javi, yo le quería preguntar, bueno, es para todos, pero ahora que Javi estaba explicando esto y que yo sé que haces mucho trabajo individual con los jugadores, ¿hasta qué punto planteáis o en tanto por ciento o lo habláis con el jugador? Bueno, fortalecéis movimientos que sabéis que son o gestos característicos de ellos o planteáis cosas nuevas que creéis que al jugador le pueden encajar, que imagino que esto también pues, va a depender de si el jugador es más o menos joven, que el más veterano pues, ya no está de tanta y va más directo al grano, ¿no? Al movimiento que le gusta y que sabe que le va a funcionar en el partido. ¿Cómo, bueno, Javi, cómo, y los demás, cómo gestionáis esto? Bueno, en nuestro caso hay diferentes realidades, ¿no? Hay jugadores como Fernando, que él prefiere autoentrenarse en el sentido de él conoce qué movimientos necesita tener finos para los partidos y simplemente te pide que estés ahí con él, que bueno, si él te pide algo tú se lo das, pero en general es acompañarle durante ese proceso de autoentrenamiento, que lo hace muy bien. Creo que es el mejor jugador que he visto a nivel de autoentrenamiento. Y luego hay jugadores como Guillem, que viene a buscarte y te dice, oye, mira, Javi, que quiero mejorar este punto, este punto, este punto. Y a partir de ahí, pues, bueno, tú le puedes proponer cosas, él te puede proponer más cosas, ¿no? Y vais creciendo juntos. Y luego hay jugadores como, pues, a lo mejor, Vanja Marinković, que bueno, es del 97, ¿no? Puede parecer que lleva toda la vida jugando porque juega muy bien, pero es del 97. Y tiene que tener un cierto plan individualizado, como comentaba antes Nacho, o Alberto Abalde, que es un jugadorazo de proyección tremendo que tenemos en nuestro equipo, que pues bueno, él ya es un grandísimo profesional y te lo pide, pero aparte tienes que estar con él. Otro jugador como Bojan Dulevic, que durante los periodos en los que él está sano, pues a lo mejor por esa importancia que tiene en el juego, no te pide tanto trabajo individual, pero en el momento en el que tiene, pues bueno, una pequeña molestia y por la mala suerte tiene que parar, pues esa semana sí que te aprovecha y te pide mucho trabajo individual para volver siendo un mejor jugador, ¿no? Desde los lesionados o los que no juegan, siempre es, o por lo menos a mí me gusta, empezar con qué quieres trabajar, ¿no? Y esto puede ir un poco en contra de esa teoría de la planificación. Pero yo creo que si tú vienes motivado y quieres trabajar algo, será mucho mejor que si yo te lo propongo, ¿no? Si tú me dices, lo que tú creas, vale, pues normalmente
todos sabemos qué hacen bien nuestros jugadores. Intentamos empezar por aquello que hacen bien. ¿Por qué? Porque si lo hacen bien y conseguimos que lo hagan mejor, van a obtener un resultado a corto plazo asegurado. Y eso nos va a generar confianza en estos trabajos individuales. A medida que va avanzando el tiempo y esa confianza aumenta, pues sí que se le suelen proponer nuevas situaciones, ¿no? O nuevos movimientos que añadir. Pero luego también está, ¿no?, ese caso en el que un jugador no mete ni una, a lo mejor tienes que abordar un tema de tiro. O ese jugador que no consigues ayudarle o encontrar ninguna situación táctica para que se exprese con éxito, y le tienes que ayudar, ¿no? Yo creo que es encontrar un poco el equilibrio entre el perfil del jugador y las necesidades que tiene. No sé cómo lo hacéis los demás, seguro que hay cosas diferentes y que también nos enriquecen. Sí, si os parece, doy paso exactamente a Nacho por el tema que hablabas de, ¿no?, lo que proponía Pedro de estos calentamientos diferentes y así, que si en Zaragoza lo hacen, pues bueno, un poco que Nacho nos explique, ¿no?, y nos enseñe lo que hacen. Bueno, sí, sobre todo me voy a centrar en el tema del calentamiento, porque bueno, esto, primero, el principal culpable y artífice de todo esto es Manuel Peña, que tiene una propuesta muy interesante que, bueno, hemos ido, yo creo que puliendo durante esta temporada, y donde realmente hay un precalentamiento y un calentamiento, ¿no? Donde este precalentamiento dura una hora y donde no es obligatorio. ¿Dónde nace el precalentamiento? Nace en lo que es exactamente en lo que ha comentado Javi, sobre todo el título es clave, rutinas. Las rutinas han marcado para nosotros este concepto un antes y un después en nuestra temporada y en el desarrollo individual, porque tenemos doble competición, no tenemos tiempo y hay muchas cargas de trabajo. Entonces, ¿cómo trabajamos individualmente con los jugadores? ¿Hay sesiones específicas? Por supuesto, pero hay pocas, ¿no? Porque las cargas son grandes. Entonces, estos pre-entrenamientos y estos post-entrenamientos marcan una pauta de lo que va a ser el pre-calentamiento. Es decir, si estamos haciendo unos ejercicios de tiro con un jugador antes del entrenamiento, estos luego se van a trasladar al calentamiento, porque es el jugador quien realmente va a guiar el pre-calentamiento. Este precalentamiento está totalmente guiado por el jugador. Está pautado por el entrenador, pero al final es el jugador el que es el responsable de esos primeros pasos que da en el calentamiento. Esto tiene un hándicap importante, que no tenemos tanta gente como un staff NBA y que realmente a veces nos cuesta, ¿no?, poder abordar toda esa demanda que tenemos, ¿no? Entonces son los propios jugadores los que muchas veces se autogestionan y dicen, pues yo entro antes, yo entro después. Pues yo tengo un chaval de 19 años que recién cumplidos, que viene 2 horas y cuarto y que estoy 2 horas y cuarto antes del partido, porque quiere su espacio para tirar y es el momento para hacerlo, ¿no? Y luego viene otro, luego viene otro, luego se junta gente, necesitamos ayuda de voluntarios, por supuesto, y es un poco esa dificultad que tenemos. Después de ese precalentamiento sí que entra un calentamiento guiado y que podría parecerse más a la NBA simplemente porque individualizamos mucho, porque formamos grupos y ofrecemos una serie de ejercicios en el que ellos tienen total libertad de ejecución, pero nosotros marcamos la situación táctica donde ellos al final toman una decisión o realizan una ejecución u otra, ¿no? Simplemente marcamos esa dinámica de ejercicio, esa dinámica de movimientos y al final está haciendo un short roll, si está haciendo un roll largo, todo esto contextualizado en un prepartido, es decir, no esa máxima intensidad, pero donde intentamos, en función de las características y el rol del jugador e incluso el partido, ponemos a cada jugador en el grupo correspondiente. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que evidentemente la temporada es larga y que es difícil muchas veces gestionar toda, también, si no es poco los entrenamientos, los partidos, los viajes que tienen, encima, antes del entreno, antes del partido, parece que hay un entrenamiento. Bueno, pues ha sido el reto en esta recta final de temporada que teníamos, era hacer estos entrenamientos un poco más llevaderos, ¿no? Pues convertir este ejercicio, esta rutina de bote en un juego, ¿no?, donde haya quizá competición sin contacto, sin oposición, sin mucha intensidad, pero intentar estimular al jugador para que de una manera u otra se active para el partido, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos un precalentamiento que dura, bueno, puede durar, ya digo, una hora y veinte, 1 hora y cuarto, en nuestro caso más o menos duraba 1 hora y cuarto, y luego teníamos un espacio de 15-20 minutos, donde realizábamos estos ejercicios específicos. Y lo bueno de estos ejercicios específicos es que podemos creer que tenía mucha carga de básquet, pero donde lo más importante era el preparador físico. Esto totalmente estaba coordinado con él para que también individualizase en función del grupo de jugadores
la preparación física de cara al partido. Y yo creo que esto era muy importante y yo creo que Manuel desde el primer momento lo planteó muy bien. Nuestro siguiente reto es, ante la sobrecarga de partidos, cómo seguir haciendo más llevadero esta situación, siempre y cuando lo más importante se cumpla, que es cumplir, valga la redundancia, con las rutinas de trabajo de cada jugador. Sí, ahora, no sé, por ejemplo, llevándolo al lado un poco más del baloncesto femenino, pues Sandra, preguntarte un poco cómo ves esto, ¿no? Yo lo veo estupendo, pero veo una realidad diferente. Para que te pongas en situación, nosotros tenemos una plantilla de 10 jugadoras y en el cuerpo técnico estamos Lino y yo. Yo no estoy por la mañana y está la preparadora física. Esto avanza tan rápido que si los cuerpos técnicos no se amplían, el trabajo que podemos llegar a alcanzar dos personas no puede ser ni la mitad si lo comparamos con los cuerpos técnicos de los que hablan estos chicos. Entonces, claro, yo lo veo genial y me encantaría que pudiese ser así, pero tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. Y para eso el baloncesto se tiene que profesionalizar un poquito más, porque es lo que decía Gloria un poquito al principio. No nos ganamos el pan en la pista. No somos menos profesionales por ello, ¿no? Porque alguien dijo, y muy bien dicho, que la profesionalidad no te la da el contrato, ¿no? Si te lo da el querer y el dedicarle todo el tiempo que tengas y ponerlo a disposición de tu equipo. Pero hay cosas que no se alcanzan. Es que por tiempo material es imposible hacerlo y por disponibilidad de pistas. Fíjate que nosotros hemos llegado a jugar algún partido este año donde antes estaba un junior o estaba un cadete o estaba un infantil o había un partido de fútbol. Y hasta que ese partido no acabe, nosotros no podemos entrar. ¿Cómo haces ese trabajo? Es inviable. Entrenamos de 9 a 11 cada día. Una hora a lo mejor que no es la idónea, porque antes entrenó un equipo de fútbol profesional. Para coger media hora más de entrenamiento, mandamos a las chicas a calentar a las gradas. O sea, eso, vamos, no, creo que en un equipo profesional de verdad, yo no veo a los del Valencia entrenando en las gradas. Entonces, claro, a mí me encanta escucharlo y se me hace la boca agua, pero la realidad que tenemos en el baloncesto femenino, entiendo que no le pasa al Valencia o que no le pasa al Perfumerías o al Girona, pero a los demás de andar por casa nos pasa. Nos pasa y que si no tienes esos medios, aunque tengas la intención y las ganas, es que no puedes. A mí me encantaría decir, venga, yo dejo el cole y me voy a dedicar a esto. Y voy a poner todas las horas que tengo para hacer estadística avanzada, para hacer el scouting, que ya saco muchas horas a mi tiempo, porque quiero, porque me gusta y porque yo me he comprometido con mi trabajo de ayudante y es mi trabajo. Y no pongo por encima el tener otro trabajo o no, para mí son mis dos trabajos y les dedico el mismo tiempo. Pero tenemos que ser conscientes de que para que esto mejore en el baloncesto femenino se tienen que abrir muchas puertas, que ahora mismo están cerradas. Por mucho que haya avanzado, y es así, tenemos un poquito más de visibilidad, cada vez hay más mujeres en el ámbito deportivo, pero la realidad es que no. Y antes creo que era Pedro, ¿no?, el que decía que hay muchas jugadoras en Liga Femenina 2 que o no cobran o trabajan, o son madres y vienen y dejan a su niño para venir a entrenar. Claro, creo que ya el hecho de ser mujer ya tiene ciertos hándicaps y aún encima el cómo se trata y el valor que se le da al baloncesto femenino, pues es esta realidad que nos condiciona mucho todo esto. Y yo ojalá el próximo día que vaya al pabellón no haya nadie delante y pueda ir a trabajar todo esto con la jugadora que quiera que me lo pida o que yo le ofrezca mi trabajo para ayudarla. Pero lo veo complicado, lo veo complicado. Y hablo desde el pueblo este en el que vivo, es muy complicado. Te puedo decir que empezamos sin canastas, pues imagínate. Estas cosas no pasan en todas partes. Sí, pero bueno, es una realidad y hay bastantes así que lo sabemos. Gloria, no sé si quieres seguir un poco con el hilo este que... Bueno, a ver, yo, Sandra, me siento muy identificada con todo lo que has dicho, ¿vale? Sí que empezamos el entreno con canastas, por suerte,
pero bueno, es lo que hemos comentado al principio. Al final, todos aquí tenemos realidades y contextos diferentes, ¿vale? Y bueno, yo he tenido la suerte o no de vivir también diferentes. Sí, a ver, al final hay que tener capacidad de adaptación, que está claro que Sandra en Ferrol la tenéis. Que el contexto de Nacho y de Javi pues, es el ideal y el que todos queríamos tener, pues sí, pero no es así, la realidad es la que es. Es evidente que hay que luchar para mejorar las cosas. El tema del deporte o baloncesto femenino, en este caso, Sandra, yo creo que ya es otro debate, igual que el de las mujeres entrenadoras. Podríamos estar ya otras dos horas hablando de esto y no es el caso. Pero bueno, también a mí me gusta, aunque yo sé que no tengo el contexto de Javi y de Nacho, pero creo que puedo aprender también de ellos, ¿no? Y bueno, y trasladarlo en mi contexto en la medida que me sea posible. Entonces, está claro que es esto, ¿no? Que es diferente, pero bueno, pero yo creo que Javi me puede explicar y enseñar cosas y bueno, yo miraré después cómo lo puedo adaptar a mi realidad. Bueno, también pienso que es interesante. Sí, esa es un poco la pregunta que le quería hacer a Diego, ¿no? ¿Cómo dentro de las posibilidades de al final cada club y cada contexto, ¿no? Trasladar pues estos calentamientos, estas rutinas que no serían un poco a lo que evolucionaríamos aquí en España? Yo creo que sería lo ideal. Estoy de acuerdo con Sandra en que, bueno, nuestra realidad de Marín es diferente, pero también estoy de acuerdo con Gloria, que esa realidad diferente se puede adaptar. Se puede adaptar en función de las necesidades y recursos que cada equipo o club tenga. Pues a lo mejor no todos tenemos un staff de 5 personas que divides, tú te encargas de estos dos, tú de estos dos, bueno, como sea, una atención mucho más individualizada y tiene que hacerse o en pasitos más cortos o con una perspectiva del tiempo más a la larga, encontrar esas mejoras más a la larga porque dispones de los medios que dispones, pero sí que puede ser adaptable, yo creo. De todas formas, claro, para hacerlo en el entorno ideal, digamos, en el de Javi o en el de Nacho, sí que es muy importante o yo creo que vital, básico, esa profesionalización del baloncesto, ya no del femenino, no solo del femenino, sino a todos los niveles. A día de hoy, la Leboro, que pasa por ser una categoría profesional, no en todos los casos es una categoría profesional. Entonces, en nuestro caso, pues eso, somos dos, que te encargas un poco de todo. ¿Puedes llegar a adaptar ese trabajo? Sí. ¿Los resultados llegarán más tarde? Pues por supuesto, lo ideal sería tener unos medios mayores, material humano, material de infraestructura, pues lo que dice Sandra, no tener que llegar al pabellón y no tener canastas para empezar a entrenar. Pues, los medios ayudan mucho, pero bueno, el resto, haciendo nuestras cábalas, yo creo que sí que podríamos adaptar ese trabajo y debería evolucionar hacia ahí el baloncesto y esta manera de trabajar, yo creo. Yo, si me lo permitís, sí. No quiero que suene esto a llevaros el ir en contra vuestra o sino para simplemente como lanzar una idea, ¿eh? Y es todo esto que podemos ver o aprender de la NBA, yo creo que, o al menos a mí me gusta intentarlo, porque en el momento en el que se tengan esos medios sabré cómo gestionarlo, no será algo nuevo para mí. Entonces, ¿Cómo yo aprendo a trabajar con un jugador profesional? Pues bueno, pues me busco la vida y viene un tío a la Alquería que es entrenador de skills de NBA y me voy a hacer ese campus con él, ¿no? Para aprender. Pues lo mismo puedo hacer cogiendo vídeos de YouTube. ¿Cómo lo traslado a mi equipo infantil? Pues a lo mejor es tan sencillo como para que en Reyes, en vez de que se pidan todos 50 cosas, ¿no? Que por lo menos una de esas 50 cosas sea un balón. Y para los partidos o antes de los entrenamientos, me busco la vida viendo jugadores profesionales, qué rutinas hacen, como las que ha puesto antes Pedro, de Harden de bote o de Curry de bote, y venga, pues vamos, ese vídeo que ha generado Pedro, pues mira, se lo envío al grupo de WhatsApp, y venga, tíos, durante esta semana
durante este mes, todos como con su propio balón, antes del entrenamiento, del partido, tienen que hacer esta rutina. No estoy gastando canasta, estoy preparando al jugador para empezar a entrenar, porque si quieras que no, con eso se suda y te prepara mentalmente, ¿no? Y ya le estoy haciendo responsable de su propia mejora. Si además tengo un poco de conocimiento de preparación física o tengo algún amiguete que me puede crear una serie de rutinas, pues oye, a la vez que te pides ese balón, ¿por qué no te pides una banda elástica y un foam roller que vale 5 euros en Decathlon y creamos una rutina de calentamiento, ¿no? Porque es que la realidad es que los jugadores de NBA, vale, salen mucho a la pista a calentar, pero hacen rutinas individuales. El calentamiento propio que aquí entendemos en Europa como la rueda, esto y lo otro, allí eso no existe, es todo en el gimnasio. O sea, ellos la pista para como equipo la pisan muy poco. Ellos se preparan individualmente en sus turnos, con sus entrenadores personales, luego van al gimnasio, se pegan un palizón para activar su cuerpo y luego salen a la pista. Entonces nosotros, por ejemplo, nos hemos planteado el no estaremos demasiado tiempo en la pista, no tendremos que preparar a nuestros jugadores muscularmente mejor a lo mejor en el gimnasio. No sé, son realidades que yo cuando era primer entrenador del infantil C me las planteaba, desde el plan de partido hasta el scouting propio, hasta cómo integrar más preparación física en cualquier punto, hasta integrar rutinas. Yo creo que la clave es, a nivel egoísta, planteártelo y preparártelo para el día que tengas esos recursos, saber hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y muy chulo. Y es un aprendizaje para ti, como entrenador, como punto de mejora. No solo con tu equipo, sino, ostras, quiero ser mejor entrenador. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿No domino esto? Venga, pues voy a profundizar y lo planteo como un reto, como un juego a mi equipo. No sé si lo veis bien o qué. Y no tiene nada que ver con la situación, ¿eh? Simplemente es, o sea, con el contexto del club, sino simplemente es cómo me quiero preparar yo para ese posible futuro si algún día llega. Sí, no sé si alguien quiere aportar algo más. Le contesto a Javi, creo que estoy muy de acuerdo contigo, pero ahí yo veo más un trabajo personal, una mejora personal del entrenador, que creo que eso es indiscutible. Si quieres ser entrenador, tienes que mejorar toda la vida. Entiendo que un médico no se saca la carrera y deja de estudiar, porque si no, a ver quién saca al mundo del coronavirus. Todos seguimos mejorando, todos. Si no haces estadísticas en tu equipo porque entrenas un infantil y consideras, estadísticas, perdón, scouting, consideras que no quieres o no debes, o bueno, no quiere decir que tú no te formes en cómo se edita un vídeo, en qué meterías en un vídeo. Es decir, hablamos de formación del entrenador, pero luego hay otra parte que es la puesta en práctica con los medios que tienes. Entonces yo ahí sí que veo una diferencia. Ver vídeos, no sé, imaginártelo en tu cabeza, mejorar, anotar en tu libreta de baloncesto, eso es que creo que tiene que ser así, es que un entrenador no es mejor entrenador si no mejora. Yo cuando hablaba me refería a la puesta en práctica de eso. Desde luego el trabajo me parece espectacular, necesario, y que creo que la tendencia es esa, pero que la puesta en práctica va a tardar un poquito más en llegar, en nuestro caso. Sí, Yago, intuyo que levantaste la mano. Sí. Quería hacer dos puntualizaciones. O sea, me parece fantástico todo lo que decís. Una ya la acaba de hacer Sandra, que es que al final eso entra dentro de nuestro trabajo, de no estancarnos. Y dos, que yo creo que es parte de la responsabilidad de los jugadores. O sea, en el sentido de que el cuerpo del jugador y el propio jugador es su herramienta de trabajo. Y aquí yo creo que hay que plantearse cuánto tiempo entrenamos. Nosotros como entrenadores y ellos como jugadores. Desde que hay jugadores que entran 40 minutos antes cada día de cada entreno y se van otros 40 minutos después, que a lo mejor habría que revisar si con un prepa eso es bueno o no, no lo sé, yo creo que depende de cada realidad y de cada jugador, pero aquí estamos hablando también de la responsabilidad que tenga cada jugador consigo mismo y de la profesionalidad que tenga cada jugador consigo mismo. Y yo creo que eso que es básico. O sea, uno, el no pararnos nunca. Y es cierto que ahora mismo seguramente los más adelantados sean los americanos, por recursos o por lo que sea. Y me parece, o sea, estoy de acuerdo con Javi en el que, evidentemente, si puedes y tienes la oportunidad, pues irte a un campus de un entrenador de skills en NBA, pues fantástico. O si puedes ponerte un vídeo en YouTube, es fantástico. Pero luego tú tienes que tratar con el jugador y tienes que conocer al jugador para saber lo que necesita el jugador. Y a lo mejor el jugador tiene unas necesidades totalmente distintas o no lo sé, yo es que a lo mejor
mi visión es más individual, ¿no? Luego yo creo que muchas veces se nos llena la boca hablando de equipo y de equipo y de dirección de equipo, y al final estoy de acuerdo con que esto cada vez va mucho más a lo individual, que luego evidentemente tienes que tener una concepción y tienes que unas normas y un contexto grupal, pero realmente yo creo que lo que te va a hacer mejorar es cada jugador, y el trabajo que tú hagas con cada jugador es importantísimo antes y después, no solo en la hora y media o en las dos horas que cada equipo entrena, o la hora y cuarto, depende de cada situación. Sí, vale. Si os parece bien, y también para no alargarnos mucho más, damos paso a las preguntas que nos quedaron de antes y las respondemos un poco en conjunto, ¿vale? La primera es un poco relacionada con que durante este confinamiento se ha hablado bastante de estadística avanzada y que muchos equipos plantean incorporarla para la próxima temporada, ¿no? Teniendo en cuenta que la recolección de datos es de los temas más áridos, ¿qué pensáis de si aparte de vuestro trabajo os encargan también aún encima esta parte de estadística avanzada? ¿Y qué opináis, quién opináis que lo debe hacer? Bueno, pues ya hablo yo y luego ya doy paso al resto. Yo sé que seguro que vosotros dos en el primer nivel seguro que trabajáis con mucho, o incluso pues se me viene Obradoiro, ¿no? Que en Galicia, que trabaja mucho con el tema de la estadística avanzada, que Fran Camba tiene mucho peso en esto, y bueno, yo creo que también vamos a intentar establecerlo nosotros, ¿no? Dentro de los límites que cada equipo tenga. Si nos dicen que tenemos que hacerlo, pues sí. O sea, claro, esto es lo de siempre. Si te llega el entrenador jefe y te dice, oye, esto es importante, esto hay que hacerlo, pues claro que lo haces. Vamos, yo creo que todo el mundo diría, no, pues sí. Evidentemente, si tienes una persona que solo se dedique a eso, pues uno, va a ser mejor porque va a salir mejor. O sea, y si tienes un especialista en eso, va a salir mejor. Eso está claro. Pero bueno, y después, evidentemente, la liga tiene que tener los medios para ello y tú como club tienes que tener acceso a esos programas. O bueno, yo creo que eso es un mundo que sinceramente yo no controlo demasiado, pero sé que es un mundo muy, muy, muy denso y que, bueno, que ahora mismo seguramente no todos los clubes tengan acceso a ello. Que es positivo, sí. Yo creo que todo lo que te ayuda a mejorar es positivo. Ahora tienes que ver si puedes implementarlo y si te merece la pena en función de cómo eres y de la estructura que tengas. Y ahora seguro que ellos dos o Gloria, que están en una estructura mucho más grande, al fin y al cabo tenéis más información que dar. Vale, no sé si Gloria, bueno, quieres empezar tú o Nacho. Ya Nacho, ya que está así. No, yo no tengo mucho que aportar porque creo que ya ha dado un punto clave, ¿no? Que más allá de hablar de estadística avanzada porque sí, nos tenemos que plantear el porqué y el para qué. Acotar desde, y esto va a venir siempre desde el primer entrenador, cuál va a ser nuestra filosofía al respecto y cómo nos va a ayudar la estadística avanzada a ello. Yo creo que hablar de estadística avanzada es hablar de un campo en el cual, pues bueno, hay mucho potencial, donde tenemos aún muchos recursos por explotar, donde yo personalmente, por ejemplo, tengo mucho que mejorar, si bien la usamos. La clave es que año a año, pues bueno, esto es lo que ha comentado también Sandra antes, ¿no? Hablamos de estadística avanzada como podemos hablar de mañana comprar la Thermomix porque nos viene muy bien. Bueno, la cuestión es mejorar y utilizar herramientas para nuestra mejora. La cuestión con la estadística avanzada simplemente es que al ser tan densa, yo creo que va a ser muy importante acotar su uso. ¿Por qué? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Qué información nos va a dar? ¿Cómo vamos a sintetizar? ¿Cómo vamos a exponer? ¿Cómo vamos a transmitir esta información? ¿No? A mí, ya digo, es un marco que me interesa mucho porque creo que puede, que ofrece posibilidades muy interesantes para nuestra mejora. Y yo creo que siempre y cuando tengamos en cuenta ese contexto y tengamos un criterio y seamos siempre coherentes, yo creo que seguir una línea coherente con esto va a ser muy importante para no sobrecargar a nuestro equipo, por ejemplo, con información que realmente no le va a entrar en la cabeza o realmente no va a tener una transferencia al juego importante. Al revés, puede incluso dañar al jugador a su concentración y a su preparación de cara al partido, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, si habláramos de quién se tuviera que encargar, pues bueno, entre Manuel y yo, ¿no? Que nos encargamos un poco más de esa recogida de datos del postpartido y de esa preparación de datos de cara al siguiente encuentro. Asumimos, yo creo, los entrenadores ayudantes,
en nuestro nivel, y yo creo que se puede extrapolar a muchos, que esto va a ser tarea posiblemente de dos figuras diferentes, o la de un analista de datos, como puede ser el caso de Frank Kaman en Obradoiro, que se encarga solo de eso, o del entrenador ayudante, siempre y cuando se ajuste a la filosofía del primer entrenador. Yo creo que todo va a depender, ya digo, de la filosofía y de lo que nos marque el primer entrenador, ¿no? Nos tenemos que afrontar esto con un por qué y para qué. No una estadística avanzada porque sí, ¿no? Tiene que tener al final una utilidad, porque todos tenemos mucho trabajo en todos nuestros ámbitos y es importante optimizar nuestro tiempo. Que al final la estadística avanzada sirva para mejorar y para optimizar nuestro tiempo de trabajo. Vale, no sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, creo que la idea la compartís un poco todos y es lo que opinamos. Y ya para dar el último tema, y esto sí que me gustaría pues, que hablarais los siete y ya con eso terminaríamos, que me resumierais en una frase, que lo penséis y me digáis en una frase. Dime, Yago. Perdona que te interrumpa, hay una pregunta en el chat. Sí, es a lo que voy. Vale, perdona. esa es la que voy. Si en una frase o en una palabra, ¿cómo definiríais a veces llevar el carácter de algunos jugadores? ¿Cómo resulta eso? No sé si, por ejemplo, quieres empezar tú, Pedro. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la repito. Nos preguntan si os resulta complicado a veces llevar el carácter de algunos jugadores. Yo lo que os pedía, ¿no?, es como pues, resumir esta idea en una frase o una palabra. Sí, Pedro. Igual que entrenadores, hay jugadores y hay que conocerlos para saber con quién puedes apretar más, con quién puedes apretar menos, cómo es cada uno, y creo que eso es labor también del ayudante. Entonces, bueno, pues, hay que tener un poquito de mano izquierda y saber cómo llevar a cada uno para sacar al máximo, que al final es lo que tenemos que conseguir nosotros. Vale, Yago Castro. Divertido. Es divertido. O sea, realmente... es que hay, pues en las plantillas que tenéis 14, pues hay 14 que son 14 de su padre y de su madre. O sea, y el tema es tratarlos a cada uno como son. Yo creo que al final el tema de intentar, el otro día viendo el documental del último baile, o ya lo había leído antes en el libro de Canastas Sagradas, de que decía de que tú no puedes domar a un caballo salvaje. Y al final... cada uno es como es y a lo mejor tú no es lo mismo, por ejemplo, poniendo el caso de Carlos Alocén ahora que lo tiene Nacho, o que a lo mejor pues Carlos Alocén no será el mismo jugador que dentro de 15 años cuando lo coja otro entrenador totalmente distinto, su carácter será diferente. Entonces yo creo que al final hay que adaptarse a los 15 o a los 12 o a los 10 jugadores y a sus maneras de ser. Eso implica pues, tener inteligencia emocional, implica tener empatía, implica pues, que al final trabajar con personas es complicado, pero es divertido. Entonces yo creo que ahí está una clave muy grande. Hay jugadores que reaccionan de una manera, otras de otras. ¿Qué es un jugador con carácter? Pues no lo sé. ¿Cuántos jugadores con carácter queremos en el equipo para que luego ese carácter se transmita en la pista? ¿Queremos a 12 tíos con talento? Es que esas preguntas yo no me atrevo a contestarlas. Yo digo que es divertido, simplemente. Tengo suerte de que te dije más o menos responderla con una frase, porque si te dejo a llegar a extenderte, cuéntase. Me callo ya, tranquilo. Una biografía. Cuéntanos un poco, Nacho. Bueno, yo lo voy a sintetizar en conocer para convencer, adaptar para trabajar. Si hemos fichado a un jugador, si tenemos ese jugador, en nuestro caso, por ejemplo, es porque queremos que sea el mismo. Así que lo voy a reducir a eso. Vale, genial. Diego. Ahora, pues a mí me parece bonito y muy interesante gestionar personalidades y trabajar con personalidades diferentes. Y yo creo que el punto más importante de todos es ser capaz de empatizar con cada uno de ellos. Estés de acuerdo o no en el punto de partida, ser capaz de empatizar y ser capaz de ponerse en la piel del otro para poder alcanzar acuerdos y así evolucionar los dos. Vale, Sandra.
es, te diría que una de las partes que más me gusta todo esto, el face-to-face, el trabajar con personas. Es que no se nos puede olvidar que esto es un deporte y hablamos mucho de la técnica, de la táctica, ¿y qué pasa con la psicología? En una pista de baloncesto donde los nervios están a flor de piel, donde juegan las personalidades de cada uno, donde juegan los sentimientos que cada uno tiene cada día, tienes que aprender a domar. Creo que es una parte muy importante para ser muy buen entrenador, la parte psicológica. Y creo que ahí deberíamos de formarnos más todos. Está muy bien las estadísticas y está muy bien los nuevos materiales, los nuevos jueguecitos, pero ¿qué pasa con esto? Porque esto es lo que hace bueno a un jugador. Entonces, creo que es fundamental el trabajo psicológico de ellos y el nuestro. Desde luego que eso sí que nos daría para otra charla y para otro debate bastante, bastante interesante. Gloria, te doy paso. Bueno, cuando has hecho la pregunta me ha venido un poco la cabeza lo que ha dicho Yago de que cada uno es de su madre y de su padre. Y bueno, todos podemos tener el mismo objetivo, que es jugar bien y ganar, evidentemente, pero hay que entender que cada uno es diferente, que trabajamos con personas y bueno, ahí la empatía y el saber escuchar pues también es básico. Y ya no me alargo más, que se me está haciendo de noche, tengo todo apagado y ya, como veis. Vale, y por último, Javi, te doy paso a ti. Bueno, yo más que, por decir algo diferente, ¿no?, que han dicho mis compañeros, ficha el carácter que quieras que tenga tu equipo, ¿no? O sea, si yo quiero... Bueno, paso por ahí uno de los animalitos de mi zoo. Si tú quieres un equipo ganador, ficha a jugadores que tengan carácter ganador, ¿no? Esa es un poco la clave. Si quieres un equipo, ¿no?, guerrero, ficha a jugadores que tengan un carácter guerrero. Yo creo que esa es la clave, que la idea que tú tengas como equipo, tienes que fichar esos caracteres, ¿no? O tener esos caracteres en el equipo ya. Bueno, Samu, déjame 30 segundos y os prometo que me callo ya. A raíz de esto, y un poco lo enlazo con lo que hablaba Javi y todos del tema del futuro, ¿no? De hacia dónde vamos a ir. Yo aquí os quiero dejar tres preguntas. Yo no las voy a contestar porque no me atrevo, porque no sé la respuesta. Y para acabar con tres preguntas. Una, realmente, hablando de todo esto, y es una cosa que llevo dándole vueltas mucho tiempo, y hablando de la individualización, de estos trabajos personales, ¿realmente hacia dónde vamos existe la dirección de equipo? O todo esto con todos estos caracteres, realmente son 12 tíos totalmente distintos. A lo mejor dentro de esto se nos llena mucho la boca hablando de la dirección de equipo, de siempre del equipo, cuando realmente muchas veces somos los primeros que defendemos en que son 12 tíos totalmente distintos. Entonces, a veces, y lo hilo con la segunda cosa que quiero plantearos, que es, nos preguntamos muchas veces por el carácter de los jugadores, y nos preguntamos muchas veces si los jugadores se preguntan por nuestro carácter como entrenadores. O sea, ¿nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente como para saber cómo gestionarnos primero nosotros? Yo, bueno, son preguntas que lo dejo ahí. Seguramente la cuarentena me está afectando de estar tanto tiempo solo, pero bueno, yo las lanzo ahí. Y ahí lo dejo. Sí, Sandra, no sé si nos quieres decir algo, que tienes el micro abierto o... Ah, pues no, fue sin querer. No pago. Vale, pues si os parece, y ya no para alargarnos más, cerramos con esto y que cada uno le dé una vuelta, porque creo que también es un tema bastante interesante lo que plantea Yago, ¿no? Ya para acabar, agradeceros a todos los espectadores que nos aguantéis hasta el final, a todo el mundo que ha participado, a vosotros y vosotras ocho, que creo que ha sido muy interesante. De la misma manera que hablabais de que cada jugador viene de su casa y de su padre y de su madre, yo pienso lo mismo, que si mi idea de hacer esto, nuestra idea de hacer esto, una era esta, y es que cada uno venís de vuestras realidades, y al final todo nos llena, todo nos suma, y bueno, creo que a mí al menos, y seguro que a mucha gente más, nos ha mejorado y nos ha hecho ver muchos puntos de vista. Entonces nada, agradeceros vuestra presencia, y a los espectadores agradeceros haber estado con nosotros, y nos vemos en el próximo stream. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, chicos. Que vaya bien. Chao.